Sarmiento. Bueno, ya vamos a ir con las líneas. Primero se viene el local al terreno de juego, camiseta blanca con la banda verde cruzada en el pecho, pantalones negros, medias negras. Allí está local, así está Juventud Sarmiento. Con esto son Xiomar. Ángel Jacob el 1, el número 2 para Axel Schneider, el número 3 Silvestre Irrazábal, el número 4 Gonzalo Vega, el 5 Joaquín Godoy, el 6 Alejandro Marín, el 7 Martín Yáñez, el 8 Gabriel Alarcón, el 9 Miguel Milesi, el 10 Germán Acosta, el 11 Sebastián Landra, dirige técnicamente Omar Pachicelis. Bueno, perfecto, ahí está el local, ya en el terreno de juego, foto correspondiente, cerca del anillo central, todavía no se ve en Unión Agrario, Genaro. Está saliendo del vestuario visitante. Bueno, perfecto, ya se va a venir Unión Agrario, Guillermo. Ya empezó Argentina-Brasil. Sí, pero está interrumpido el partido, hubo algunos inconvenientes, hay mucha gente dentro de la cancha y todavía no se reanuda. Es más, bien, aparece ahora Unión Agrario de Cerrito, encabezado por su... Bueno, perfecto, ahí está cuando ya está Unión Agrarios en el terreno de juego. Camiseta verde, pantalones verdes, medias verdes. Predomina el verde, Omar, así forma Unión Agrario. Diego Rodríguez el 1, el número 2 para Ignacio Palacios, el número 3 Mauro Benítez, el número 4 Andrés Catelani, el 5 Franco Richard, el 6 Edgardo Benítez, el 7 Ángel Pepe Benítez, el 8 Miguel Ferreira, el 9 Dalmiro Detler, el 10 Iván Braca Aguilar, el 11 José Castiglioni, dirige técnicamente el señor Pablo Comas. Bueno, perfecto, ahí está, ya está Unión Agrarios entonces en el terreno de juego, también está el local Juventud Sarmiento, solamente esperamos por los árbitros que me dijo Genaro, árbitros. Sí, hoy quedaron los líneas, el árbitro va a ser Nahuel Herrera, de la ciudad de María Grande. Bien. Y los líneas hoy van a actuar padre e hijo. El primer línea va a ser Monzón Walter y el segundo Monzón Flavio, su hijo. Correcto. Y el cuarto va a ser Franco Rodríguez. Perfecto. Todos árbitros de Paraná Campaña. Esto hay que decirlo, hay que comentarlo, hay que sostenerlo porque son árbitros de Paraná Campaña. Estuve hablando a primera hora cuando llegamos aquí al estadio con ellos, todo el cuarteto, todo salido de la Escuela de Árbitros de Paraná Campaña. Bueno, la verdad que es muy importante, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, esperemos que tengan una buena tarde. Ojalá que así sea. ¿No? Perfecto. Bueno, allí la foto correspondiente en el anillo central. Va Mauro Benítez a saludar a los árbitros. También, en este caso, el número 10, Germán Acosta, por el lado del local. Los capitanes, el sorteo en la mitad del terreno. Guillermo, dale. Acompañan a Unión Agrarios y a la Subcomisión de Fútbol en esta campaña 2021. El Rafa, sanitarios, cerámicos, grifería, todo para la construcción, instalaciones de gas y agua, todo en termofusión, para cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno. Las Mercedes, transporte de cargas generales, producción de leche, distribución de quesos y fiambres. Siembra y fertilización con Altina. Las Mercedes está en Cerrito. Teléfono 343-469504, 343-6204-796. Somos una empresa familiar, Las Mercedes. Nito Bus te lleva donde vos querés, viajes y turismo, servicios especiales para empresas. Somos una empresa de servicios y estamos para atender tu necesidad. Teléfono 343-6101-029 o al 343-4703-192. Nito Bus Cerrito. Quesos Laina, todo en quesos. Somos fabricantes de productos naturales y de calidad. Laina es una pyme bien argentina. Yo Heladerías, el auténtico sabor en helados, tortas, heladas, postres, bombones. Servicio para fiestas y reuniones familiares. Teléfono 343-4534021 o al 343-5447-432. Yo Heladerías, junto al más campeón de Paraná Campaña. Municipalidad de Cerrito, porque el deporte significa vida sana y forma mejores personas y mejores ciudadanos. Acompañamos todas las actividades deportivas de nuestra ciudad. Municipalidad de Cerrito.
dar la tarjeta para comprar, el crédito para tu necesidad. Somos una solución y estamos para lo que necesites. DAR está en Cerrito, María Grande, Hernandarias, Asen, Cambobre, Sauce de Luna, Santa Elena, Feliciano. Rápido, fácil y seguro. Así es el crédito DAR. Quilmes, el sabor del encuentro. Hugo Carizac en Cerrito es Quilmes. SAC Agroservicios, picado y embolsado de pasturas, empresa dedicada a la agricultura, silaje y transporte. SAC Agroservicios, 343-40-50-254. SAC Agroservicios. CQ Sport, ropa deportiva. Uniformes escolares para primaria y secundaria. Ropa para egresados. Indumentaria para clubes. Empresa local que viste al verde. Teléfono 343-6239-253. HR Netcom, proveedor de internet inalámbrico, venta, servicio técnico, computadoras, notebook, impresoras, celulares, insumos, redes, cableados e inalámbricas. Venta de accesorios. Estamos en calle Florida 333. HR Netcom. Estas empresas acompañan al verde en esta campaña y a la subcomisión de fútbol. Bueno, el Miguel Milesi está para vos. Aquí arranca para la campaña. Bueno, perfecto, aquí va a mover Milesi, va a mover el local, señoras y señores. Guillermo, aquí se nos viene el fútbol. Ya están jugando Juventud Sarmiento. Unión Agrario de Cerrito intentaba salir con esa pelota, se ha ido por un costado. Hay saque de mano, señores, que corresponde. Bueno, perfecto, ahí está, tengo el retorno un poco bajo, escucho bastante poco, pero algo lo alcanzo a escuchar. Guillermo, ¿estás seguro que va a poder trabajar así? Sí, sí, de ahí está. Bueno, saque de costado será para Juventud Sarmiento, balón que se juega por la izquierda. Allá va a ir el número 3, Silvestri Razaba. La pelota arriba la va sacando Richard hacia afuera. Se va otra vez el balón por un costado. Laterales para el conjunto local. CQ Sport, ropa deportiva, camisetas, camperas, pantalones. CQ Sport, acceso reserva 156-239-253. Ahora el Choro es el que la saca fuera, saque de costado será para el conjunto local. Gana terreno por la izquierda Juventud Sarmiento. Allá va otra vez para hacerlo Silvestri Razábal. La pelota adelante, va de cabeza, de vuelta para el número 3. Presiona para ganarla Lorito. La pelota va hacia arriba, otra vez afuera. Saque de costado para el conjunto local. Cuando ya llevamos jugado el primer minuto de juego. Ahora la pelota la recupera el equipo visitante. Allá va para hacerlo el jugador Richard. La pelota hacia adelante iba impulsada por Franco, la quiere Detler, la lleva con el pecho, mete para la derecha para que venga Lorito Castiglione. Allá se la va a llevar Castiglione, balón que se va afuera. Laterales para el conjunto local, dice el juez de línea. Frente a Plaza, la Colonia. Saque de costado para Juventud Sarmiento, sí, Omar, diga. La misma estructura, el mismo dibujo táctico de Unión Agrarios de la semana pasada, más allá del cambio de Miguelito Ferreira en la mitad de la cancha, cumple la misma función de Albornoz. Bueno, perfecto, la pelota fuera la iba sacando por un costado Axel Schneider, saque de costado para Unión Agrarios, la tiró afuera Lorito, se la quiso dar a Franco Richard, de vuelta la pelota fuera, laterales para Juventud Sarmiento. Corralón en Rafa. Rafa, bueno, una vergüenza, una verdadera vergüenza lo que está pasando en el partido entre Rafa. Allí la pelota se va por un costado lateral, es para Sarmiento. El juez, el árbitro principal se apoyó en el línea. En línea marcó para Juventud Sarmiento por la izquierda. Por ahora poco y nada de este partido, Omar. Sí, sí, por ahora se están estudiando, nada más que estudiando en estos 2 minutos y medio que llevamos de partido. Muy bien, perfecto, la pelota se la lleva Edgardo, la saca larga por un costado izquierdo para Ángel Benítez, limpia juego, allá va Pepe, la va a jugar para el medio, ya la jugó Pepe, la pelota viene por abajo, buenísima para Braca, está en el borde del área, adelantado, dice en línea, por eso es tiro libre, Omar. La jugada varía por ese lado, rápido, levantó la cabeza Pepe, lo vio en la diagonal
habrá que Aguilar, pero cuando pica en la diagonal, el árbitro, el juez de línea de este lado, levantó el banderín. Primera posición adelantada del 10 esta tarde. Casaca 10 para el artillero, para Braca Aguilar. Va para pegarle Diego Rodríguez a la pelota. Perdón, Jacob era el que le pegaba desde el otro lado. El otro arquero era Omar, me lo confundí. Balón arriba, la pelota viene para que la vaya buscando Catelán y no pudo. Viene Sarmiento, balón al área. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el árbitro? Retrocede el juego, marca una infracción, Omar. Sí, sí, pero en la segunda, muy cerquita del borde del área, es un tiro libre que vendrá desde el sector derecho del ataque de Sarmiento. Todos van a buscar al área. Peligroso tiro libre tiene el equipo local. Bueno, perfecto, ahí está, será tiro libre, banda derecha, esquina del área grande. ¿Quién acomoda la pelota, Genaro? ¿Quién es el que le pega? No veo desde aquí. Bien, hay tiro libre, le va a pegar esa pelota al arcón, el número 8. No alcanzo a ver, bueno, va al arcón, ahí está, muchas gracias. Va para pegarle al arcón, la pelota, dos hombres en la barrera. Será tiro libre, atención, allá va para pegarle al arcón, al balón. Mucha gente en el área, por arriba quiere el primero, Sarmiento. Allá le pegará al arcón, el árbitro que habla con los de la barrera. Será tiro libre para Sarmiento, para local, 4 minutos de juego. Primer tiempo, están empatando 0-0. Mucha gente en el área, va por arriba, va por la azotea, el local. Allá va el balón, al área, arriba de cabeza la saca el Cholo, el balón que cae en tres cuartos de cancha en terreno de Unión Agrarios, la va recuperando el número 9 Milesi, la pelota fuera, saque de costados para Unión Agrarios. Quilmes, el sabor del encuentro. Jack Agrofenicio, empresa dedicada a la agricultura, silaje y transporte. Estamos en calle Libertad 676, teléfono 154-050-254. Allá la va buscando sobre el otro lado Catelani, la tiene Andrés Catelani en las salidas para Unión Agrarios, levanta la cabeza el número 4, levantó arriba con pie derecho, pelotazo largo, otra vez lo va a buscar Braca y otra vez adelantado, Omar. Otra vez está abonado a las posiciones adelantadas esta tarde Braca, cuando partió el pase, otra vez Braca estaba en posición prohibida y automáticamente el juez de línea levantó el banderín. Muy bien, arriba se le pegó Jacob, la pelota va a la media luna del área, finalmente le va a quedar a Castiglione, la saca arriba, la va a buscar Braca, le va a quedar a Schneider, se la quiere ganar Braca, se la va a ganar Braca y se va por la punta derecha, va a llegar primero el defensor, la terminó sacando afuera. El número 6, Alejandro Marín, balón afuera, laterales en ataque para Unión Agrarios. Cargas generales, producción de leche, distribución de quesos y fiambres. Siembra y fertilización, transporte las mercedes. Saque de costado, la pelota viene para Detler, no la pudo retener Detler, finalmente va saliendo Sarmiento, la pelota en el fondo, allá se va a ir afuera, la impulsa Franco, no, es para Unión Agrarios en ataque, vamos a ver si se muestra Detler, para él va la pelota, está cerca del área, allá va a llegar Detler, la aguantó bien contra la línea, se le terminó yendo el balón afuera, saque de meta para el local, esto sigue 0-0, 6 minutos, primera parte. Saque de arco que corresponde al equipo local. Somos fabricantes de productos naturales y de calidad. Queso Laina es una pyme bien argentina. Muy bien, ya va para pegarle esa pelota Ángel Jacob. Saque de meta, es para el local. Están 0-0, 6 minutos 30, primer tiempo. Ya le pegó Jacob. La pelota arriba va llegando hasta la mitad de la cancha. Allá la va a ir a buscar Miguelito. No, primero llegó el jugador allá. Mil disculpas, le pido. Me traba un poquito esto. La pelota viene para que la vaya buscando Edgardo. No pudo finalmente. Le pega el Cholo hacia arriba, balón largo. Pelotazo por la punta izquierda, va para Ángel Benítez, la frena Ángel, la saca arriba para Braca, que está habilitado a Braca, va a quedar mano a mano, no, levantó el banderín el juez. Otra vez. Estaba adelantado, otra vez. Cerrito trata la pelota de tres cuartos de la mitad de la cancha, sobre todo por el lado izquierdo, donde está Pepe, donde está Ángel, Pepe Benítez. Le mandan los pelotazos y Braca en las tres posiciones, posiciones adelantadas que le ha cobrado el juez de línea, está en posición prohibida. Bueno, perfecto, ahí está. La pelota viene sobre la punta derecha, se va a ir afuera. A ver, a buscar a Costa, saque de costado, es para
para Sarmiento, ya lo hicieron, arriba el balón, viene para Milesi, se la lleva por la punta izquierda, allá va Landra luchando con el Cholo, la quiere ganar el Cholo, sigue Landra, la cubre contra la línea, la tiene Landra, va a tocar atrás, rebota la pelota, Richard se va afuera, será córner y es el primero para el conjunto local, Genaro, ¿no? Sí, es el primero para Sarmiento. Bueno, en un ratito me va a decir los bancos de suplentes, que todavía no lo hemos dicho. Sí, cómo no. Bueno, perfecto, después de este córner vamos a ir con eso. Tengo un dato también. Bueno, bárbaro, ahí está, me gusta. Será córner para el conjunto local, atención, vamos a ver, 8 minutos, primer tiempo, la pelota, el primer paro, la va sacando Ángel Benítez, le va a quedar el balón allí, Herrera la mete al medio, la va buscando Ángel Benítez, la saca de cabeza, ya le pegó Ángel arriba, el pelotazo largo viene para buscarlo a Detler, allá también la quiere Braca, se la quiso llevar Braca, no pudo, le recupera el conjunto local, la pelota viene para el número 8, Alarcón la va jugando al medio, viene para Acosta, Acosta va jugando sobre la banda izquierda para Irrazábal, el pelotazo largo, allá va el Cholo, la quiere buscar el Cholo, no puede, se va la pelota afuera, para mí se la llevó el de Sarmiento, sí, para el árbitro también, saque de costado, es para Unión Agrarios, Genaro, ¿qué tiene estos suplentes? Con la 12, Ezequiel Bonzi, con la 13, Emiliano Sampieri, la vuelta. Con la 14, Ángel Albornoz, con la 15, Augusto Yarches, con la 16, Jonathan Ferreira, con la 17, Gonzalo Quirós y con la 18, Santiago Lescano. Bárbaro, ahí está, la vuelta de Emiliano, ¿eh? Al banco de suplentes. La vuelta de Emiliano Sampieri. Qué buena noticia, sí, no la tenía esa, eso sí, porque señor. No voy nunca a los entrenamientos en la semana, Omar. Pero Genaro sí, Genaro tira sí. El dato, y tiene un dato que ya lo va a tirar, pero lo vamos a aguantar un ratito. Va la pelota a el área, allá la quiere sacar Franco, Richard arriba, la sacó con pie derecho. La pelota va a llegar hasta la mitad de la cancha, la viene a buscar Braca, allí la aguanta con el cuerpo contra Schneider, lo aguantó bien Braca, pero no se la pudo llevar, se van a molestar entre los dos, no, finalmente tocaron atrás, la pelota viene para el arquero Jacob, la va sacando arriba con pie derecho, llegando hasta la mitad de la cancha, allá la va a ir a buscar Mauro, primero Miguel Ferreira, viene para el jugador allí Erley, no podía, finalmente la pelota otra vez va para que la busque Mauro, cabecea Mauro arriba, la rechazan del otro lado, que marca el árbitro, falta contra Mauro Benítez cuando fue a buscar esa pelota, es tiro libre, es para Unión Agrario, Omar. Fíjate que recién cuando fue apretada arriba Braca Aguilar, miró para atrás como diciéndole a sus compañeros, no me dejen solo, vengan, también apreten los mediocampistas conmigo, porque muy solo fue apretada arriba. Allá la tiene Detler, va jugando atrás, viene para Edgardo, levanta arriba otra vez para Detler, no pudo llegar para él la pelota, la van sacando, balón largo arriba, la va a ir a buscar Mauro por la punta izquierda, se va la pelota afuera, lateral, es para Unión Agrarios, pero Juventud Sarmiento, Omar, Juventud Sarmiento tiene estos suplentes, los que les va a decir ahora Genaro Méndez. Bueno, dele. Con la 12, Axel Silva. Con la 14, Julián Ramírez. Con la 15, Agustín Benítez. Con la 16, Mariano Godoy. Con la 17, Thiago Godoy. Y con la 18, Rubén Marín. Pelotazo largo viene para Castiglione. Está habilitado por la punta derecha. Se la llevó Castiglione y está mano a mano. ¡Jacob! ¡Por arriba! La primera del partido fue para Unión Agrario. Le quedó Castiglione. Definió con derecha al centro del arco. Y Jacob con un manotazo la sacó al córner, Omar. Era gol, ¿eh? Qué bien que cambiaron esa pelota muy rápido. Para la entrada de Lorito Castiglioni con un toque por arriba del arquero, buscaba el palo más lejano, la alcanzó a tocar el 1 y es el primer córner para Unión Agrario. Muy bien, allá va para pegarle ahora Dalmiro Detler, será córner, es para Unión Agrario y es el primero para el equipo de Unión Agrario, ¿no, Genaro? Sí, así es. Bueno, perfecto, allá va Detler, también está Ángel Benítez, pero le va a pegar Detler, nada más va al 9, por arriba busca Unión Agrario, es el primero. Primer palo, Jacob con los puños. Lo terminó sacando la pifia el hombre de Juventud. Le quedó a Ángel Benítez. Buscó remate, pero lo trabaron justo. Y allá va saliendo Juventud ahora con el arcón. Ya pasó a la mitad de la cancha. Lo sigue Miguelito Ferreira. Sigue el arcón al piso. Quería ganar la Catalán y no pudo. Después Edgardo. Falta, dice el árbitro. Es tiro libre. Es para Unión Agrario, Omar. Fue con la plancha, fue con los tapones hacia adelante. El hombre de Juventud Sarmiento cobra la falta. El árbitro y el juez de línea muy cerquita cobran el tiro libre que ya lo ejecutaron. La pelota viene atrás para el arquero Diego Rodríguez. Va saliendo para Unión Agrarios. La pelota por la izquierda va para Mauro Benítez. Allá la tiene Mauro, el de botines verdes.
jugó por abajo para Catelani. Catelani va jugando el balón con Miguel Ferreira. Allá la tiene Ferreira, casi se la roban. Tocó atrás, un tanto exigido para Diego Rodríguez. Las salidas para Unión Agrarios. 12 minutos tenemos. 0-0 el partido. La pelota al medio viene para Edgardo Benítez. Va jugando el balón para que la vaya tomando Detler. Así la tiene Dalmiro. Va a jugar por la derecha. No, la sigue teniendo Detler. Jugó ahora para el Cholo. El Cholo arriba. La pelota viene para Franco Richard. Banda derecha. Va Unión Agrarios. La pelota viene para Castiglione. Muy buena. Allá va Lolito Castiglione. Va a llegar hasta la línea final para sacar centro. Se frena Castiglione. Va a jugar el centro con zurda. Amaga. Quiere ir hacia atrás. Resbala. La pelota sigue en juego. Se fue, dice en línea. Para mí no se había ido toda. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, en línea dijo que sí. Estaba ahí cerquita. Mucho estaba más ahí, cerca estaba que ahí, yo. Estaba, ¿no? Estaba, laterales estaba. Para Juventud Sarmiento, Guillermo. Bueno, recordamos esa noticia que estábamos anunciando hace un ratito. Te escucho, el partido entre Brasil y Argentina no se está jugando porque ingresaron autoridades sanitarias de Brasil para quedarse. Mira la pelota que sigue yendo de la gente de Cerrito. Argentina no está en el campo de juego, el partido sigue demorado. Bueno, perfecto, el balón va por el otro lado para Ángel Benítez. Allá la va a buscar Pepe a luchar. Falta, falta de Ángel, lo desplaza con el brazo. Para mí tiene razón el árbitro. Tiro libre para Juventud Sarmiento Mar. Sí, sí, es falta, lo desplaza muy cerca del banderín del córner, de la punta izquierda del ataque de Agrarios. Allí comete la falta Pepe, lo desplaza con el brazo y bueno, ahí será tiro libre desde el fondo que se hará cargo el propio arquero, el propio número uno, Ángel Jacob, de Juventud Sarmiento. Bueno, perfecto, vendemos, Guillermo, salida para el local. Muy bien, la pelota afuera se va sobre el costado derecho. El saque lateral es para el conjunto de Juventud Sarmiento. Allá va para hacerlo el número 4 Vega. Va en el servicio de manos, la pelota adelante. Viene para Alarcón a presionarlo. Va Catelani, se le robó Catelani. Bien, le quedó a Deter. Pelotazo largo para Castiglione. Va arriba, no pudo tampoco Braca. Primero llegó Schneider. La pelota en el cabezazo atrás le va a quedar a Costa. Primero llegó el arquero Diego Rodríguez, que ya va con el voleo rápido. Del otro lado rechaza Vega. La pelota va a la mitad de la cancha para Llanes. Lo va a marcar Miguel Ferreira. Se la dejaron a Costa. La tiene Germán Acosta. La pisa el 10. Lo marca Richard. Allá va Costa. La saca Richard afuera. Lateral. Laterales para Unión Agrario, Omar. Me gusta el trabajo que están haciendo Miguelito Ferreira y Detler en la mitad de la cancha. Porque aparecen por la izquierda, porque aparecen por la derecha, porque corren la cancha a lo ancho, no a lo largo. La están corriendo a lo ancho y están haciendo buen trabajo los dos hombres de Agrarios. Bueno, perfecto, va Diego Rodríguez, acomoda la pelota, será tiro libre para Unión Agrario desde el fondo, Guillermo. Muy bien, tiro libre va para pegarle Diego Rodríguez a la pelota. 15 minutos tenemos, primer tiempo, están empatando 0-0. La pelota arriba la va cabeceando Detle, le va a quedar a Braca, metió rápido para Castiglione. Estaba adelantado. Otra vez estaba adelantado Braca, Omar. Braca otra vez adelantado. Estaba muy, muy finito. El juez de línea Walter Monzón le ha cobrado ya cuatro posiciones adelantadas en 15-40 que llevamos de este primer tiempo. Es tiro libre para local, esto sigue 0-0, Guillermo. Pelota que la tiene Martín Llanes, no puede, rechazaba esa pelota. Iba por el medio, Germán Acosta de cabeza, no puede. La rechaza y rechaza. La tira hacia un costado, el saque de más, señores, que corresponde a la gente. Muy bien, ahí está la pelota afuera, saque la tirales para Unión Agrarios. Va Richard, rápido la pelota viene para Detle, la va sacando Schneider arriba, le va a quedar a Germán Acosta. Lo marcan entre dos, se va el balón afuera, lateral, es para Juventud Sarmiento. Mira la pelota que se va por un costado, favorece al equipo local. Ahí saque lateral que corresponde a Sarmiento. Muy bien, ahí está, saque de costado. Ahora es para Juventud Sarmiento. Allí va para hacerlo el número 3 Irrazábal. La pelota arriba, la va buscando Milesi a luchar con Ferreira, no, con el Cholo, perdón. Se va la pelota afuera, lateral en defensa. Es para Unión Agrarios, Omar. Bueno, Unión Agrarios y Sarmiento están brindando realmente un lindo espectáculo. Los dos se están brindando por el público, por la cantidad que ha llegado de gente
que acompaña y bienvenido sea, ¿no? Que el fútbol de Paraná Campaña haya arrancado y que tenga público. Allá va para buscar la Catelani, llegó hasta la mitad del terreno por la punta izquierda, buena para Ángel Benítez, pasó Pepe, ahí va Pepe en cara, va el 7, sigue Benítez al piso, falta, marca el árbitro, tres cuartos de cancha, sector izquierdo, tiro libre, Omar. Amonestado el primero. Y en la primera amonestación del juego, Genaro, dale. Amonestado el número 5, Martín Llanes. Bueno, perfecto, es el primero del juego, ¿no? A esta altura. Tiro libre para el equipo visitante. Sí, el primero del juego y el primero para Sarmiento de Asencam. Bueno, perfecto. ¿El número 7, Llanes? No, el perdón. Cinco. El número 5, Joaquín Godoy. Ahí está. Ay, tiro libre, le va. Bueno, perfecto, tiro libre, va para pegarle a Ángel Benítez por arriba, busca Unión Agrarios, 17-40, casi 18, están empatando 0-0, Juventud Sarmiento, Unión Agrarios de Cerrito, allá va para pegarle a Ángel Benítez, levantó Pepe, primer palo, le quedó a Detle, está habilitado, la mete al medio, salió el arquero, arco vacío y está, ¡gol! El primer palo, lo buscó Detler, salió demasiado lejos Jacob, la alcanzó a meter al medio Detler y apareció el goleador. Acá estoy, dijo Braca, por el segundo palo, lo mandó al fondo del arco, en 18-30 casi, Unión Agrarios gana 1-0, Braca Aguilar lo hizo. Y después del tiro libre, del fuerte tiro libre de Pepe, de Ángel Pepe Benítez, la recibió Detle, la tiró de vuelta adentro en una especie de centro bien justo por delante de todo el arco y por atrás. Como un fantasma, apareció el 10, apareció el goleador, apareció Braca Aguilar, que en 18 pone 1-0. Bueno, perfecto. Ahí está, saque de meta, será para Unión Agrarios, va Diego Rodríguez. Muy bien, ahí está, la pelota viene por la derecha, lo va buscando el Cholo, gana Unión Agrarios 1-0, 19 minutos tenemos de este primer tiempo. Allá la va a ir a buscar Braca, el autor del gol, se va la pelota fuera, saque de costado para Juventud Sarmiento. Muy bien, ahí está, la pelota al medio viene para Castiglione, se la va a llevar Lorito, va a jugar al medio, la pelota viene para Ángel Benítez, la tiene Pepe, la mete de vuelta para Castiglione, está en el área, choca entre dos, finalmente la recupera el conjunto local, la quiere Detler, tampoco pudo, se recupera Castiglione, la va a jugar atrás, el balón viene para Ángel Benítez, allá la tiene Pepe, metió centro, arco, segundo palo, pasó cerca la pelota, saque de meta Omar. Pasó cerca la pelota, Pepe está jugando realmente muy bien, muy bien Ángel Pepe Benítez, camiseta 7 esta tarde, por el sector izquierdo es por donde gana el hombre de Unión Agrario, se ha llevado muchísimo peligro, recordemos que el tiro libre vino de sus pies, para que convirtiera a Braca a los 18 minutos de este primer tiempo. Muy bien, 20 minutos tenemos, 20-30 casi, va Ángel Jacob para sacar desde el arco, gana Unión Agrario 1-0, Guillermo Vendemos. También Super Distribuciones, al servicio de la región. Estación de servicio Action Energy, en Cerrito, la más amplia variedad del combustible. Bien, la pelota que le corresponde a la gente. Muy bien, ahí está el balón arriba, se va fuera, saque de costados para Unión Agrario. Unión Agrario, Cerrito. Muy bien, ahí está, el balón viene por la punta derecha, van las salidas de Juventud Sarmiento, la pelota arriba, la quiere ganar Lorito, no pudo, finalmente le quedó a Detler, allá va jugando para Miguel Ferreira, este va jugando para Edgardo Benítez, ahí la tiene Garito, jugó toda por la izquierda para la subida de Catelani, pasó la mitad del terreno Catelani, jugó para Ángel Benítez, que está bien abierto sobre la línea de cala izquierda, allá la pelota viene para Catelani, ahora está sobre línea final, va a sacar centro, ahí está la pelota al área, viene para que la vaya buscando, Braca no pudo, le va a quedar Ángel Benítez en el rechazo, busca arco, Pepe, dejó un hombre en el camino, va con zurda, remate, primer palo afuera, Omar. Repito, Pepe Benítez, Ángel Benítez, para mí lo mejor de estos 20, 21 minutos que llevamos de partido, ha jugado muchísimo por ese sector el número 7, el 7 bravo que tiene Tatar Agrarios. Y un ex Juventud Sarmiento. Y un ex, exactamente. Claro, bien, buen dato ahí. Qué buen dato. No me acordaba que había jugado aquí Ángel.
Ángel. La pelota viene para que la vaya buscando Edgardo. Allá va luchando el 5 de Unión Agrarios, hoy con la camiseta 6. La pelota por la izquierda, ya la quería Miguel Ferreira, no pudo. Finalmente la pelota arriba le va quedando a Milesi. Milesi para él va la pelota. Allí la tiene Milesi adelantado. Adelantado el número 9 de. ¿No? Cobró la falta del Cholo Simeone. Del Cholo Simeone. ¡Del Cholo Palacio! ¡Se me fue! ¿Qué le pasa? ¡Hablate! Se me fue. El Cholito fue el que cometió la falta aquí. Cholo y Simeone. Por eso el Cholo Palacios es el que cometió la falta y el tiro libre. Está bien, yo el otro día dije también cualquier cosa, no me acuerdo qué era, pero dije cualquier cosa también. Bueno, ahí está, en cualquier momento le decimos Cholo Simeone. ¿Qué sé yo? Ahí está, será tiro libre. Va para pegarle Alejandro Marín a esa pelota número 6 en la espalda, un solo hombre en la barrera, casi mitad del terreno, sector izquierdo. Desde ahí le pegará Marín, balón que va al área. Primer palo, se va a ir afuera. Allí la tiene el arquero Diego Rodríguez. Va para la salida rápida de Unión Agrario. Va Diego, va rápido con el voleo. El pelotazo largo viene para Braca. Ya la va a ir a buscar Braca. Pica la pelota, está en el área. Se va a dar vuelta el goleador y está metido para Lorito. ¿Qué marca el árbitro? Mano de Braca Aguilar, Omar. Mano de Braca Aguilar. Tienen todos los ojos puestos en Braca Aguilar esta tarde. La pelota sí rebotó en la mano cuando picó y levantó. La pelota pica, da la mano de Braca y eso es lo que el árbitro Herrera cobra. Bueno, perfecto, allí va para Braca, de vuelta la pelota, la busca con el taco, no pudo, finalmente la va sacando arriba Vega, le va quedando la pelota a Richard, otra vez le quedó atrás para Silvestri Razábal, finalmente viene para Castiglione, buscaba el taco para Richard, no prospera, la pelota viene para Janes, ya abrió por la izquierda para que la vaya buscando número 11, Landra, allá va Landra a luchar con Edgardo Benítez, se la punteó Benítez entre las piernas, la sacó afuera, es córner Genaro para el conjunto local. Sí, el segundo para Juventud de Sarmiento. Bueno, perfecto. Ahí está, se vendrá el tiro de esquina. Desde allí nomás le pegará Sebastián Landra, va el 11, 23, 24, tenemos el primer palo, la pifió, finalmente la terminó sacando Diego Rodríguez, la pifió Ángel Benítez hacia atrás, casi se hace un autogol, y el arquero Diego Rodríguez con un manotazo la sacó por un costado, Mar. Pero qué veneno que llevaba esa pelota, iba la pelota, picó antes, y encima esto... Le falla Pepe, la pifia, casi gol en contra, realmente increíble lo que terminamos de ver recién. Se salva Unión Agrarios de que Juventud Sarmiento le empatara el partido. Buena respuesta de Diego Rodríguez, Omar. Y Diego Rodríguez que estaba muy atento. Muy bien, ahí estaba Mauro, se abrió por la derecha, la pelota viene para el Cholo, así la tiene Palacios, va arriba, pelotazo largo para que la vaya a buscar Vaca, no pudo llegar para él la pelota, le va quedando en el medio a Janes que va jugando sobre la derecha, viene para la subida de Vega, allá se va el número 4 Vega, a la marca va Catelani, va Vega, sacó centro, balón al segundo palo, solo Acosta con el remate, rebotó a alguien ahí, me parece que el Richard, finalmente la pelota se va afuera, saque de costado para Juventud Sarmiento. Acosta no le pegó, le pegó con el pie lleno, porque si le hubiese pegado con la parte de afuera del botín zurdo, la pelota tomaba trayectoria hacia el arco, pero la tomó tan de lleno, que terminó sacando un remate realmente muy, muy defectuoso. Pero si le hubiera pegado con la parte de afuera del botín, otra hubiese sido la historia. Muy bien, otra vez la pelota para Braca, pero otra vez le manda el banderín aquí. El árbitro estaba adelantado, Braca. Será tiro libre para Juventud Sarmiento. Hay tiro libre que corresponde al equipo local. Bueno, perfecto, ahí está, es tiro libre, ya lo jugaron atrás, la pelota viene para el arquero Jacob, arriba la va sacando, pasó la mitad del terreno, devuelve Richard de cabeza, la va a ir a buscar Detter también, finalmente le quedó a Castiglione, le aguanta Lorito, hay falta dice el árbitro, o no, o se va fuera el balón solamente, no hay falta contra Castiglione, es tiro libre, mitad del terreno, sector derecho para Unión Agrarios. Bien, hay que...
Cerrito y Aldea Santa María. Consulta por instalaciones en el local de Cooperativa Sala con el local de informática de HL Electron. Sarmiento con pierna derecha. Ahí Valdó le pega el bochazo largo. Tratando de buscar a Aguilar. Muy bien, la pelota arriba. Viene la pelota ahora para que la vaya buscando Miguel Ferreira a mitad del terreno. La quiere Miguel. Ya metió para Edgardo. Abrió todo. Edgardo limpia juego. La pelota viene para Catelani. Catelani de vuelta para Miguel Ferreira. No pudo finalmente el pelotazo largo. La va a ir a buscar allá el Cholo. A luchar el Cholo. Le quedó a Milesi. Va al 9. Quiere entre 4. Se recupera Edgardo. Que se mira dónde dar el pase. Allí va Edgardo. Falta. Falta la marca. El árbitro es tiro libre, Omar. Es por ahí lo que decía Genaro Méndez hoy, ¿no? Un pique del terreno. Un pique que la pelota picó allí casi en la media luna del arco que defiende Rodríguez. Y la verdad que la pelota picó muy mal. Entonces allí... Así se confundió un poco la situación. Luego el hombre de Sarmiento quedó frente a cuatro hombres de Agrarios, pero por ahí hay sectores que la pelota realmente pica mal. Bueno, ahí está, va para pegarle Diego Rodríguez, balón derecho, el balón arriba, largo, la va a buscar Detler, allá la quiere Detler, finalmente quiere ayudar Castiglione, y está, la pelota es buena para él, ¿qué marca? ¿Que se le fue? ¿Se le fue la pelota a Detler? Saque de metas para el local, esto sigue 1-0 a favor de Unión Agrario. A ver, hay un hombre de Sarmiento. Seguramente algunos de los muchachos que están allí. Ahí hay un hombre de Sarmiento que no alcanzo a ver quién es, Genaro. Pero el cambio. El número 3, si no me equivoco. Pero pidieron el cambio, ¿eh? Silvestre y Razabal. Bien. Me parece que no da más, ¿eh? Sí, sí, pidió el cambio. Pero son las dos opciones que tiene. Bueno, seguramente para tratar de. Pide el cambio entonces. Tanto. Para calentar el número 17, Thiago Godoy. El 17, sí. Déjeme primero mandarle un saludo, sí, y después destacar una inquietud. ¿Sí? ¿Se acuerda del señor Gonzalo Pelín? Sí. ¿Lo tiene o no? Al doctor. ¿El doc? ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí. Bueno, le mandamos un saludo. Y segundo, me marca una inquietud que no deja estar en lo cierto, que Unión Agrarios está ganando 1-0, hizo el gol, pero está jugando apurado, está jugando ansioso, como que si el partido iría 0-0, Omar. ¿No? No lo ve así, no está tratando de calmar los ánimos, de ir ganando, de aguantar un poquito más la pelota, no. De tratar de... Sí, que sería, sí, un poco más como lógico, ¿no? Sí. Sigue con la misma vehemencia que arrancó el partido. Sí, creo que es lo que me intenta decir y creo que tiene razón, o por lo menos lo que yo entiendo. Por ahí juega mucho con el pelotazo, va a buscar desde el fondo a los delanteros. Y lo que tendría que tratar de generar es que genere fútbol desde la mitad de la cancha con los chicos que yo recién mencionaba, con Detler, con Miguelito Ferreira, con el mismo Edgardo Benítez, que trate de jugar a la pelota en el medio para generar un poco más de fútbol y no ser tan frontal, tanto tirar pelotazos. Eso tendría que tratar de buscar. Seguramente también es una bajada de línea desde el banco, ¿no? De seguir con la dinámica, de no bajar los brazos y de seguir jugando como si irían 0-0. Eso te iba a decir, eso es lo que nosotros vemos. Ahora, hay que ver qué es lo que pide el técnico. Al técnico lo estamos recién conociendo. Bueno, muchachos. Perfecto, 30 minutos, dale Genaro con el cambio. Se produjo el cambio, salió el número 3, Silvestre Irrazabal, y entró con la número 17, Thiago Godoy. Bueno, perfecto, ahí está la pelota que se va afuera. Saque de meta, Omar, usted que la vio, yo no la pude. Qué linda jugada de Miguel Ferreira, se metió al área con una marca casi a su costado. Sacó un remate que se fue muy cerca del palo derecho del arquero Jacob. Estuvo a punto Unión Agrarios de convertir el segundo. Buena jugada individual, se desprendió el volante. Se desprendió uno de los volantes, llegó y por muy poco no convirtió. Bueno, perfecto, la pelota la tiene Yanes, va jugando al medio, venía para Milesi, no pudo ser porque ahora la va sacando Richard. Balón que llegó hasta la mitad del terreno, ya la quiere buscar Ángel Benítez, no pudo. Finalmente de cabeza la iba sacando hacia arriba Godoy. La pelota le va a quedar a Catelani, balón por punta derecha, por punta izquierda. Allá va Catelani jugando con Deltel, de vuelta con Catelani, no pudo llegar para él la pelota.
le va a quedar a Godoy. Finalmente después va para Schneider. Jugó el balón sobre la izquierda para Germán Acosta. Allá va el 10, amaga, va hacia el medio, corta sobre la marca de Castiglione. Jugó por la derecha, ahora la pelota viene para que la vaya buscando allá a Vega. Allá va Vega, saca centro. Finalmente la terminó sacando Palacios. La pelota viene para Miguel Ferreira. Va para Ángel Benítez, mitad de la cancha. Allá la tiene Benítez. Por el medio va Detler. Esta puede ser buena. Ahí va Pepe. Ya metió para Detler. Tiene Detler. Va a jugar para Castiglione. La pelota viene para Castiglione. Va a buscar la pared con él. No pudo ser bueno el envío. Finalmente la quiere sacar el recién ingresado Thiago Godoy. La terminó sacando arriba. La pelota hasta la mitad de la cancha. La quiere Mauro. Que marca el árbitro. A ver qué marca. ¿Qué pasa, Genaro? Viene. Advertencia para Omar Pachicelis por protestar. Bueno, ahí está. Lo abre el árbitro a Celis y le pide que se calme, ¿no? Sí, ¿sabés lo que te iba a decir hoy? Dale. El dato era que Omar Pachicelis estuvo a la final de 2017 como técnico de Independiente Fútbol Club. Sí. Cuando Unión Agrario salió campeón en ese año. Sí. Que Unión Agrarios era dirigido por Omar Verón. Ajá. Él era el técnico de Independiente. Él era el técnico de Independiente. Independiente Fútbol Club, de Hernán Darias. Perfecto, ahí está la pelota por la izquierda. Viene para Thiago. Amarca, amaga a Godoy ante la marca de Franco. Falta, falta sobre Thiago, dice el árbitro. Tiro libre para Sarmiento, que busque el empate, Omar. Bueno, ahora el tiro libre es desde el otro sector. Desde el sector izquierdo del ataque de Sarmiento. Desde allí, un estilo a pocos metros del banderín del córner. De allí vendrá el tiro libre para el equipo local y todos buscarán, por supuesto, en el área. Ojo a tener en cuenta el sol que termina saliendo y que perjudica un poco la visión. Le pega el mismo Godoy, ¿no? A la pelota para el tiro libre. Sí, así es, el número 17, Thiago Godoy. Perfecto, va Thiago Godoy, 33 tenemos, 1-0 gana Unión Agrarios. El gol lo hizo Braca Aguilar. Se va a venir el tiro libre allá por los 18 de la primera parte. Allá va Thiago Godoy, levantó segundo palo, arriba Mauro Benítez sacando de cabeza, le va a quedar a Germán Acosta, se la va a llevar pero la va a ganar Blanca. Es buena la contra para Unión Agrarios. Uy, con todo fue Acosta, pero no pudo Castiglione. Para mí fue falta, sí, sí fue sí. Con todo, no era Acosta, perdón, era el número 11, Sebastián Landra. ¿Y es el segundo amonestado, Genaro? El segundo amonestado para Juventud Sarmiento, el 11, Sebastián Landra. Bueno, le fue con todo, le tiró una murra de atrás con todo. Bueno, el famoso las dos patitas para adelante, sí, así salió. Yo estoy muy cerca, bueno, y la verdad, si lo enganchaba. Y un poquito de miedito, ¿no? Bueno, lo esquivó bien Lorito, salió, pero se le terminó yendo la pelota afuera y el árbitro retrocede y cobra la infracción. Omar. Exactamente. Bueno, perfecto, tiro libre. Allá va para pegarle Franco Richard, mitad de la cancha, sector derecho, 34 tenemos, primer tiempo, 1-0 gana Unión Agrarios. La pelota va al área, allá la quiere buscar Detler, no pudo, le va a quedar a Ángel Benítez, se la lleva con un sombrero, va a jugar atrás para Miguel Ferreira, la tiene Ferreira, se levanta Benítez, se reincorpora, después pedía falta, no se la da al árbitro, balón que va hacia arriba, la rechaza Franco Richard de vuelta y Schneider, devuelve del otro lado hacia adelante, la va a dejar de afuera Catelani, saque de costado para Unión Agrarios, por la izquierda que gana 1-0 con gol de Braca. Vamos con el gol, Guillermo. Lautaro Zuna acaba de convertir para el tricolor que visitante está ganando por un tanto contra. Buscame algo de que tengo Carabajal para el corte, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, perfecto, ahí está. La pelota se va sobre el costado izquierdo, saque de costado, es para Catelani, ¿no? Ok, ¿infracción, Omar? Sí, sí, hay tiro libre para Unión Agrarios allá, sobre el sector izquierdo, allí donde está Pepe Benítez, que seguramente será el que se encargue del tiro libre. Bueno, perfecto, va para pegarle Ángel Benítez, 35 tenemos. Está ganando Unión Agrarios 1-0, gol de Braca. Ahora será tiro libre por la izquierda, va para pegarle Pepe. Dos hombres en la barrera, tres cuartos de cancha, sector izquierdo. Manos en jarra para el número 7 de Unión Agrarios, que va a levantar al área. Atención por arriba, busca el segundo, el equipo de Comas. Va la pelota al área, primer palo. Jacob la sacó por el primer palo afuera, Marcela Corner. Otra vez el remate fortísimo de Pepe Benítez a primer palo. Lo único que reacción que tuvo el uno de Sarmiento fue levantar las manos y tirar la pelota al córner. Bueno, ahí está, es el segundo.
Genaro es el segundo, ¿no? Es el segundo para Unión Agrarios. Bueno, perfecto, ahí está, será corner, está Detler, también está Ángel Benítez, vamos a ver quién le pega, se acerca Catelani para pedirla, la pide Catelani, sacó el centro con zurda, la terminó sacando de cabeza allí el jugador Vega, la pelota le va a quedar de vuelta a Catelani, está en la mitad de la cancha, de espaldas va Catelani, va a buscar pase, la sigue teniendo Catelani, jugó atrás, la pelota viene para Franco Richard, arriba con pie derecho, el pelotazo largo, allá la va a buscar Ángel Benítez, pero antes llegaba el número 6, Marín, la sacó por un costado. Laterales para Unión Agrarios. Bueno, vamos a escuchar entonces a Peteco Carabajal después. Mira hasta que sigue la Unión Agraria Cerrito. Va con el número 9 Netler. No puede, le cometen falta. Va a sacar una tarjeta amarilla. ¿Contra quién? ¿Contra Marín? Sí, señor. Bueno. Bueno. ¿Otra más, Omar? Otra tarjeta más. El número 6, Alejandro Marín. Confirmame eso, Genaro, de ahí abajo. Sí, el 6. Sí, el número 6, Alejandro Marín. Joaquín Godoy, el número 5, el número 6, Alexander Marín. Y el número 11, Sebastián Landra. Los tres amonestados que tiene el equipo local. Bueno, y por el local no hay, por el visitante no hay amonestado. No, ninguno. Bueno, perfecto, ahí está, estiro libre. Vamos a ver quién le pega. Va Castiglione, también Ángel Benítez, dos hombres en la barrera. Allá va para pegarle, a ver quién se levanta centro. Castiglione pasó por arriba. Va Ángel Benítez, levantó primer palo, le dejó pasar Rettler, se le coló el arquero, gol. Ángel Benítez, primer palo, se equivocó el arquero, Ángel sacó, se le coló por el primer palo al arquero, y Ángel Benítez dice que en 38 minutos de la primera parte gana 2-0. Y otra vez Pepe, qué bien que le está pegando la pelota, muy fuerte, le pegó otra vez al primer palo, Ángel Jacob se vuelve a equivocar, se le escapa la pelota, se le coló entre sus manos y contra el palo derecho a los 37-30, Unión Agrarios de Cerrito amplía el marcador, se pone 2-0 con un gol de tiro libre de Ángel Pepe Benítez. Bueno, ahí está, el saque de costado, va para hacerlo allá Germán Acosta, la pelota arriba viene para el número 9, Milesi, se va afuera, que marque el árbitro, falta, dice el árbitro, es tiro libre. Es para Juventud Sarmiento que busca el descuento, Omar, ahora. Sí, sí. Otra vez ahora el tiro libre. Aquí muy cerquita del banderín del córner. Va a apoyar la pelota el hombre de Sarmiento. Me parece que es el 10. Para el tiro libre que vendrá directamente. Me parece que aquí va a buscar el arco. Bueno, atención. ¿Quién es el que le pega entonces, Omar? ¿Al arcón? Me parece que es Alarcón. Bueno, es tiro libre, es para Juventud Sarmiento, que busca el descuento, 39 tenemos. Vamos a ver, se va a abrir el balón al área, allá va para pegarle el hombre Alarcón, balón al segundo palo, arriba, se va afuera, saque de meta para Diego Rodríguez. Tiro libre, hay saque de arco que corresponde al equipo de Unión Agrarios. Vamos, Guillermo. Que está ganando por 2-0. Para el conjunto de Arroyito Briales, 1-0 gana Arsenal Atlético María Grande. Bueno, perfecto, ahí está. Arsenal, que había quedado libre en la primera fecha, Omar, está ganando. Está ganando 1-0. Sí, bueno, qué gusto de desperdiciar un tiro libre como el de recién, ¿no? Ni al arco ni buscar centro. El centro. Qué bárbaro. Bueno, ahí está, retrocede la jugada, el árbitro va a cobrar el full sobre el Cholo. Unos pasos más atrás, es tiro libre para Unión Agrarios. Bien, el tiro libre que corresponde Unión Agraria de Cerrito, que se va a tomar todo el tiempo del mundo, ya llevamos 40 minutos, señores. Bueno, ahí está, la pelota viene sobre la banda izquierda, ya la va buscando sobre aquel costado. Allá la va buscando Catelani, arriba viene para Detler. La pelota va para sacando la Vega. El balón arriba, la quiere Jane, le quedó el arcón, metió la pelota por bajo para el 11 y está en el área, lo marca, sale Rodríguez, pelota afuera, saque de meta, dice el árbitro Mar. Ay, 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 Catelani se salvó. Catelani se salvó de tomarlo arriba, que si el hombre de Sarmiento se tira, se larga,
el árbitro tiene la obligación de cobrar penal, pero lo soltó, para mí el árbitro lo dejó jugar, el árbitro para mí interpretó de que podía llegar a convertir el hombre de Sarmiento, porque si se tira era penal, porque Catelani lo tomó arriba y lo soltó adentro del área. Realmente estuvo al borde de cometer la infracción. Bueno, pero ahí está en la viveza también de cada jugador, ¿no? Sí, para sí. Mí no hay falta. Para mí no hubo falta, ¿eh? No, está bien. Si lo toma, si se tira es otra cosa. Por eso te digo, se tiró. La pelota va para que la vaya buscando Mauro, la sacó por un costado, laterales para Juventud Sarmiento, que busca el descuento, va a Costa. La pelota viene para Godoy, allá la pisa Godoy, se va el balón afuera, saque de costado para Unión Agrarios, que gana 2-0, 41-40 del primer tiempo. Cuando se puede producir cambios, puede haber cambios, sí, señor, puede haber cambios. Bueno, perfecto, ahí va el saque de costado, va para hacerlo Franco Richard, la pelota adelante viene para Detler, la va a ganar Braca, metió para Detler, ahí va Dalmiro, pasó sobre la banda derecha, no pudo ser, la terminó sacando afuera el número 5, Joaquín Godoy, saque de costado para Unión Agrarios. La pelota le quedó a Castiglione, buscó remate, después le terminó sacando el arquero y ahora va desde afuera Catelani, buscaba también el remate, finalmente la pelota le va a quedar a Edgardo, allá la va buscando Catelani, la pelota viene para Ángel Benítez, va Pepe, ahí está, se mandó al área, falta, dice el árbitro, no, pelota afuera, saque de costados para Unión Agrarios en ataque. El más grande y el más campeón de para la campaña. Muy bien, el saque de costado, allá va para hacerlo Catelani, la pelota viene para Ángel, para Miguelito Ferreira, con el pecho buscaba el pase, finalmente después en el fondo la recupera Unión Agrarios, venía para Castiglione, no pudo ser, le va a quedar de vuelta Edgardo, rechaza sobre la banda izquierda, viene para Ángel Benítez, está habilitado Ángel, va al piso, cae, intenta ganarla, tocó atrás, la pelota viene para Catelani para Castiglione, de primera la pelota atrás para Edgardo, el cambio de frente, la pelota va a jugada para Franco Richard, ahí la tiene Franco, jugó al medio, se equivocó, se la dio a Godoy, la tiene Thiago Godoy, metió sobre la izquierda, la pelota viene para Landra, está Landra, allí la tiene Landra, buscó remate débil por bajo y afuera, desviado, saque de meta Omar. Bueno, una pelota peligrosísima la que perdió Richard, porque la verdad que lo dejó muy desacomodado Unión Agrarios, una pelota así en la mitad de la cancha, buscar un compañero cercano, tocarla, pero no perderla porque lo dejas totalmente desacomodado al equipo. Y esto, bueno, esto no hay que tratar de hacerlo, pero se salvó Agrarios en esto. Bueno, perfecto. Vamos a ver, es tiro libre, ya lo hicieron, la pelota viene para Edgardo, la tiene Benítez, va jugando arriba, va para Castiglione, atrás de vuelta para Catelani, allí la tiene Andrés, va a jugar adelante con pie derecho, la solo pelota va para Braca, adelantado Braca, otra vez es tiro libre, Omar, diga. A ver, es lo que hablábamos recién, ¿no? Alguien que en la mitad de la cancha ponga la pelota abajo de la suela y levante la cabeza, Detler, si para uno la pelota en la mitad del anillo central, y cambia un pelotazo frontal, Detler estaba solito por el otro lado, solito, pero están en esa turbulencia de jugar, cuando hay posición adelantada del hombre de Sarmiento, cuando entran en esa turbulencia de no tratar de bajar la pelota, de bajar un poquito el decibel, levantar la cabeza y mirar al compañero, Detler está solo por el otro sector, cambiar de frente una vez, nadie te va a retar, pero bajen la pelota un poquitito en la mitad de la cancha, sí, para generar fútbol. Justamente acá en el banco de suplentes de Unión Agrarios le pedían que cambien la pelota para este lado, porque verdaderamente estaba muy solo Dalmiro Detler. Muy bien, ahí estaba la pelota, va arriba, la va sacando Godoy adelante, la Vega, allá la tiene Godoy, va jugando al medio, la pelota viene para el número 7, Llanes, allá va Llanes, la juega arriba, la quiere ganar el Cholo, la recupera Unión Agrarios, la quiere Castiglione y no pudo. Finalmente la pelota va jugando Godoy atrás para Germán, Germán es Acosta y ya jugó para Llanes, allá la tiene Llanes, se da vuelta el 7, Martín, la jugó por la derecha, viene para Alarcón por la punta derecha, la quiere ganar Catelani, lucha con Gonzalo Vega.
hay falta, dice el árbitro, no, pelota afuera, lateral, es para Unión Agrarios, 45-50 del primer tiempo, está ganando Unión Agrarios 2-0. Bueno, perfecto, ahí está, cuando el árbitro del encuentro acaba de indicar, señoras y señores, que ha terminado este primer tiempo, está ganando Unión Agrarios 2-0, final de los primeros 45 minutos. Acompañan a Unión Agrarios y a la Subcomisión de Fútbol en esta campaña 2021, el Rafa. Sanitarios, cerámicos, grifería, todo para la construcción, instalaciones de gas y agua, todo en termofusión, para cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno. Las Mercedes, transporte de cargas generales, producción de leche, distribución de quesos y fiambres, siembra y fertilización con Altina. Las Mercedes está en Cerrito. Teléfono 343-469504, 343-6204-796. Somos una empresa familiar, Las Mercedes. Nito Bus te lleva donde vos querés, viajes y turismo, servicios especiales para empresas. Somos una empresa de servicios y estamos para atender tu necesidad. Teléfono 343-6101-029. O al 343-4703-192, Nito Bus Cerrito. Quesos Laina, todo en quesos. Somos fabricantes de productos naturales y de calidad. Laina es una pyme bien argentina. Yo Heladerías, el auténtico sabor en helados, tortas, heladas, postres, bombones. Servicio para fiestas y reuniones familiares. Teléfono 343-4534021 o al 343-5447-432. Yo Heladerías, junto al más campeón de Paraná Campaña. Municipalidad de Cerrito, porque el deporte significa vida sana y forma mejores personas y mejores ciudadanos. Acompañamos todas las actividades deportivas de nuestra ciudad. Municipalidad de Cerrito. Dar la tarjeta para comprar. El crédito para tu necesidad. Somos una solución y estamos para lo que necesites. DAR está en Cerrito, María Grande, Hernandarias, Asen, Cambobre, Sauce de Luna, Santa Elena, Feliciano. Rápido, fácil y seguro. Así es el crédito DAR. Quilmes, el sabor del encuentro. Hugo Carizac en Cerrito es Quilmes. SAC Agroservicios. Picado y embolsado de pasturas, empresa dedicada a la agricultura, silaje y transporte. SAC Agroservicios, 343-40-50-254, SAC Agroservicios. CQ Sport, ropa deportiva, uniformes escolares para primaria y secundaria, ropa para egresados, indumentaria para clubes, empresa local que viste al verde. Teléfono 343-6239-253. HR Netcom, proveedor de internet inalámbrico, venta, servicio técnico, computadoras, notebook, impresoras, celulares, insumos, redes, cableados e inalámbricas. Venta de accesorios. Estamos en calle Florida 333. HR Netcom. Estas empresas acompañan al verde en esta campaña y a la subcomisión de fútbol. Unión Agrarios para la segunda parte. Genaro, no hay cambios en Unión Agrarios ni en Sarmiento. No, en ninguno de los dos equipos hay cambios. Bueno, perfecto, ya está todo listo. Mover a Braca, va a mover atrás, va a comenzar esta segunda parte. Aquí Guillermo, aquí se nos viene el fútbol. Sarmiento, Juventud Sarmiento y Unión Agrarios Sarmiento. Ya están jugando el partido en cancha de Sarmiento. Muy bien, ahí está, la pelota viene atrás para que la vaya buscando Mauro Benítez en la salida, será para Unión Agrarios, la pelota viene por la izquierda, ya la va buscando aquí el jugador Cholo, la va sacando de vuelta, perdón, era Catelani, buscándolo a Mauro, la pelota arriba, la quiere ganar Miguel Ferreira, finalmente le va a quedar el balón a Edgardo, abrió por la derecha, la pelota va para Richard, va luchando, Richard, ahí se va a ir el balón afuera, saque de costado, será para Unión Agrarios por la banda derecha. Que corresponde a Unión Agrarios. Cerámica, pegamento, sanitario y grifería. El Rafa,
en calle General Paz y Moreno, teléfono 48-91-044. Muy bien, la pelota va atrás para Richard. Richard la va sacando arriba, finalmente la terminó sacando Germán Acosta, hacia adelante le va quedando sobre aquel costado a el hombre Milesi. Allá va Milesi, se va a ir la pelota afuera, se va nomás, se le fue a Milesi, saque de costado para Unión Agrario. Unión Agrario de Cerrito. Sac Agroservicios, empresa dedicada a la agricultura, finanzas y transporte. Estamos en calle Libertad 676, teléfono 154-050-254. Muy bien, allá va para hacerlo Richard, balón arriba, la quiere ganar Delter, no pudo, finalmente le va a quedar a Castiglione, tampoco pudo Castiglione, va jugando Sac para que va jugando al medio, allá la va buscando para tratar de recuperarla Edgardo, no pudo, pasó la mitad de la cancha Gonzalo Vega, ahí va para Catelani que la saca por un costado, laterales para Juventud en ataque. Muy bien, saque de costado, será para Sarmiento, allá va para hacerlo el número 4 Vega, la pelota adelante, la quiere rechazar Catelani, le va a quedar Ángel Benítez, no la pudo tomar Benítez, le quedó de vuelta Vega que saca centro y Miguel Ferreira que la saca por la línea final, será córner. Genaro, es para Juventud Sarmiento. Sí, así es, el tercero para el local en esta tarde. Bueno, perfecto, ahí está, será córner, busca el descuento el conjunto local, 2-0, gana Unión Agrario, goles de Braca, Aguilar y de Ángel Benítez, será tiro de esquina, ya la jugaron en corto, la pelota viene para el arcón que amaga, se le roba bien Miguel Ferreira, la contra es para Unión Agrario, va Miguel, metió larga para Lorito, puede ser el tercero, allá va Lorito Castiglione, va por línea izquierda, por el medio va Braca, la pelota para el medio, la terminó sacando el jugador Llanes, afuera será córner, Omar, para Unión Agrario. Era buena la de Lorito mirando a su compañero que entraba por el otro lado cuando quiso descargar la pelota que rebota, que corta el defensor y se va por línea de fondo. Es el tercer tiro de esquina que tiene el primero de este segundo tiempo. Bueno, perfecto, allá va para hacerlo el jugador Dettler, también se acerca Ángel Benítez, punta izquierda, será córner para el conjunto de Unión Agrarios que gana 2-0. Va para pegarle Dettler la pelota, espera el Cholo, espera Mauro con manos en jarra por el segundo palo, también se mueve Braca en el área, hay movimiento en el área, hay sensación, atención, la pelota viene para Ángel Benítez, centro, arco, a las manos del arquero Ángel Jacobo Mar. Y la pelota del tiro libre fue cerrado y el arquero en esta oportunidad, Ángel Jacob, se quedó con la pelota en un solo tiempo. Seguro el arquero estuvo en esta. Bueno, perfecto, ahí está, saque de costado, será para Unión Agrarios, va Catelani, Guillermo. Ahí está, saque de costado, será para Juventud Sarmiento ahora. Bueno, es para Unión Agrarios. Ah, pensé que había marcado para Juventud. La tiene Ángel Benítez. Se va la pelota afuera, no la pudo retener Ángel, se va la balón afuera. ¿Qué marca el árbitro? Lateral para Unión Agrarios sobre la banda zurda. Supermercado Richard, precio calidad y atención de un solo lugar. Supermercado Richard, lo que buscás no encontrás. La avenida Sánchez, para no encontrar. La pelota que va por este lado, el centro pasado del número 4, Catelani. Allá la va sacando Catelani, arriba la quiere buscar Castiglione. Está cerca de la media luna, ahora se va unos metros más atrás. La pelota viene para Franco Richard. Allá se la lleva el 4 de Unión Agrarios. Metió que hoy juega con la 5 a la espalda. Balón arriba, se va a ir afuera el balón, la deja ir Edgardo. Saque de costado, será para Unión Agrarios por la banda derecha, Omar. Que yo ya a esta altura, el segundo partido me parece, ¿no? Que no lo siente al puesto Richard en ese lugar. No siente la posición de lateral por derecha. Me parece, o por lo pronto, yo lo he visto jugar en otras posiciones a Richard. Y aquí es como que no siente el puesto. Es como que. Bueno, vamos a ir observándolo por algunas fechas más. Bueno, perfecto, allí la tiene Braca, quiso hacer el cambio de frente para Ángel, no pudo llegar para él la pelota, le va quedando a Llanes, la recupera Dettler que va jugando con Braca de primera para Castiglione, se la quiere llevar, Braca va con todo, le quedó a Lorito Castiglione por el medio, viene Dettler, también está Ángel Benítez, falta abajo del número 2, Schneider, está amonestado Schneider, no, por eso se agarraba la cabeza, pensé que ya estaba amonestado, pero ahora sí ve la tarjeta amarilla, Genaro, ¿no? El número 2 de Sarmiento. Sí, así es, amonestado Axel Schneider.
Bueno, perfecto, ahí está en la falta sobre Castiglione, sobre la banda derecha en el ataque para Unión Agrario. Será tiro libre, Omar, para el equipo verde. Tiro libre que vendrá desde el sector derecho, de la posición de un puntero derecho. Desde allí vendrá el tiro libre para Unión Agrarios y todos van a buscar al área. Allí en el punto del penal se hace el Congreso Internacional de los Jugadores allí, mire. Bueno. Todos juntitos. Se va a venir el tiro libre. Le va a pegar Castiglione. Le gusta el arco a Castiglione con zurda. Sí, Lorito le va a pegar al arco. Esquina del área grande. Allá va para pegarle José Castiglione. Es tiro libre. Dos hombres en la barrera. Da la orden el árbitro. Atención, ahí va Castiglione. Primer palo. No, segundo palo. Se va apenas desviado el balón. Saque de meta, Omar. Le buscó el segundo palo, Lorito. Primero, buscó el segundo palo. Pero el que no alcanzó a tocarla fue Miguelito Ferreira, que apareció por el segundo palo y no la alcanzó a tocar, pero el árbitro cobra tiro de esquina porque ha rozado en algún jugador de Sarmiento. Sí, cobró tiro de esquina. Me parece que la toca el arquero. Bien, que salga esa pelota. El segundo entonces que tiene en este segundo tiempo. Bueno, perfecto. Y está haciendo tiro de esquina. Va Ángel Benítez, cerca está Detler para recibir en corto, pero no sacó centro. Pepe, primer palo y está la pelota en el área. Atención, no la veo. Tampoco el árbitro. Tampoco el arquero iba a decir. Le pegó Mauro Benítez por arriba. La sacó el arquero. Otra vez córner, Omar. Otra vez córner porque la termina tocando el arquero. Lo tiene ahí Unión Agrarios, ¿eh? Lo tiene entre las cuerdas Unión Agrarios. Lo tiene ahí porque fue el remate de Mauro, el último, y la sacó el arquero. Allá va Ángel Benítez, primer palo, de vuelta la quería Miguelito, y está, la va a meter al medio, la hace rebotar en Acosta. Otra vez córner, Omar. Y vamos por el cuarto ya de este segundo tiempo. 6 en el global para Unión Agrarios. Bueno, algo le marca el técnico de Unión Agrarios, Ángel Benítez, Genaro, ¿no? Para que... Sí, es la jugada preparada que hace Cerrito. Bueno, vamos a ver el pizarrón, cómo funciona en esta. Va Detler, levanta su mano zurda para marcarla tal vez. Allá va Detler, mete el primer palo, la cabeceó Braca, atrás y arriba, se va por afuera, se va por línea final, la pelota será saque de meta, Omar. Bueno, Unión Agrarios sigue siendo... Por el momento, y llevamos ya 8-15 de este segundo tiempo, sigue siendo mejor que el equipo de Sarmiento porque ha generado mucho más situaciones de gol que el equipo local. Bueno, perfecto, está más cerca Unión Agrarios del tercero que Juventud del descuento, ¿no? Sí, yo creo que sí. 8-30, segundo tiempo, saque de meta, Guillermo. Bien, próximo 9 de octubre, fiesta provincial del Guiso, con la presencia de Peteco Carabajal, el número central que tendrá la fiesta. Muy bien, allá la va a ir a buscar por el costado derecho el jugador Alarcón con la marca de Catelani. La tiene Alarcón, lo marca Catelani, se la roba Catelani. La pisa, quiso buscar el taco, la pelota afuera. Y saque de costado para Sarmiento, ya lo hicieron. La tiene allí Llanes, lo va a buscar también Alarcón. Se va a ir la pelota afuera, se fue. Lateral es para Unión Agrarios sobre la banda zurda en defensa, Omar, diga. Vamos a repasar cuando podamos los suplentes de ambos equipos. Bueno, vamos en un ratito, espérenme que ahora le va a quedar a Costa, buscó remate, dio la pelota en Castiglione, le quedó a Detler, de primera jugó para Castiglione, se viene la contra, allá va a pasar la mitad de la cancha, va a Lorito, va a jugar atrás, la pelota viene para Edgardo Benítez, la duerme Edgardo, la tiene Edgardo, va a jugar otra vez para Castiglione más atrás para que la vaya buscando el Cholo va jugando con el arquero Diego Rodríguez, ya le pegó arriba sobre la banda derecha, la pelota venía para Castiglione, la terminó perdiendo Unión Agrarios, le va quedando a Godoy que va jugando sobre la izquierda, viene para Milesi, allá Maga, va a jugar el centro con derecha, segundo palo, se va afuera, saque de meta, Omar. Bueno, ahí está, la salida de Unión Agrarios, perdieron la pelota y hay que tratar de jugarla más sobre la mitad de la cancha, donde aparezca Edgardo, donde aparezca Detler, donde aparezca Miguel Ferreira, aquí, Ferreira, fíjate en esta, ahí, sale Unión Agrarios y así genera fútbol. Allá va Miguel Ferreira, la hizo muy bien desde atrás, le fue el número 7, Llanes, con falta, Omar, bien por Miguel Ferreira, claro, la falta y es tiro libre. Es claro, a ver, tienen que pedir la pelota para salir, jugar, generar fútbol en la mitad de la cancha.
Bueno, perfecto. Cuando se viene un doble cambio en el conjunto local, Genaro. Sí, doble cambio en Juventud Sarmiento. 18 y 15. Ingresa el número 18, Rubén Marín. Sí. Y se retiró el número 7, Martín Llanes. Luego ingresó el número 15. El número 15, Agustín Benítez. Y se retiró el número 11, Sebastián Landra. Perfecto. Bueno, sumemos a esto ya perdón, Gerardo. Sumemos a esto que en el primer tiempo el número 17, Thiago Godoy, fue el que reemplazó a Silvestre Irazábal. Bueno, perfecto, ahí estaba Ángel Benítez, centro, segundo palo, salió el arquero, quedó a mitad de camino, le quedó a Detel, buscó remate con el arco vacío, no le pudo pegar, lo trabaron justo, y allá va saliendo el arcón, y ahora se viene la contra, pero no, la recupera bien allá Richard, metió por la derecha, viene para José Castiglione, se le pasó la pelota, no, la sigue teniendo contra la línea, Castiglione le cometen infracción, y es tiro libre, Omar. Otra vez un tiro libre, y fíjate allí, dónde roba la pelota Franco Richard, en una posición de 8, a lo que yo me refería recién hace un rato, ¿se acuerda? Así me parece que es donde él puede generar un poco más para recuperar la pelota. Y recuperó, entregó y cometen esta falta, un tiro libre que vendrá desde la derecha. Esto de Unión Agrarios en el segundo tiempo, 12 minutos tenemos de la segunda parte, gana 2-0 Unión Agrarios de Cerrito. Allá va para pegarle Castiglione, primer paro, la quiere peinar, Ferreira está en el área, la sacó Schneider, la pelota viene para Marín, Marín que busca el cabezazo, finalmente la va a ir a buscar Braca, llegó hasta la mitad de la cancha, retrocede el 10, la jugó por la izquierda, viene para Ángel Benítez, la metió de cabeza, otra no le quedó porque si no la pelota se le iba, la va a ir a buscar el número 4 Gonzalo Vega, la recupera Ángel, pero rebota en él la pelota, se va afuera, será saque de meta, Omar. Cuánto sacrificio, cuánto deja Pepe Ángel Benítez en el partido. Le cambió una pelota difícil, Braca Aguilar, la pelota se iba, la tuvo que cabecear para meterla dentro del campo de juego y no la dio por perdida, la fue y la peleó para tirarla la pelota por línea de fondo. La tiene Detler en la mitad de la cancha, va a jugar para Ángel, se va la pelota afuera, se fue, es saque de costado para Juventud Sarmiento. ¿Usted se acuerda también de este muchacho que supo trabajar con nosotros en alguna oportunidad, Hugo Sacia? ¿Lo ubica, señor Hugo Sacia? Déjeme mandarle Cable negro, ¿cómo no me voy a olvidar? Déjeme mandarle un saludo, porque el martes fue papá de Valentina. ¿Qué? De su mamá Sola y también a Valentina le mandamos un saludo, un abrazo enorme. Enorme, no lo sabía. Y felicitaciones para la familia. Bueno, perfecto, ahí marchó el saludo para el señor Hugo Sacia y su hija Valentina, varón al segundo palo. Diego Rodríguez la sacó contra el palo. Se colaba, se metía. La pelota entraba de emboquillada allá arriba del ángulo, a donde cuelgan la telaraña. Allá iba la pelota, ahí a ese lugarcito. Manotazo del uno de Unión Agrarios y se salvó Agrarios en esta. Bueno, perfecto. Será córner para Juventud Sarmiento que busca el descuento. Casi 14 tenemos de este segundo tiempo. 2-0 gana el equipo verde de Cerrito. Allá se va a venir el envío. Primer palo, la terminaron sacando de cabeza, le va a quedar a Marín, Marín que va a buscar remate, buscó con zurda, no pudo ser, después le va quedando a Mauro, finalmente allá le va quedando Ángel Benítez, va Ángel, lucha, la tiene Benítez, es buena, va rápida la pelota para Castiglione, desde el fondo terminó saliendo Godoy, finalmente la pelota se va a ir afuera, a falta de Ángel Benítez, para mí en esta, coincido con el árbitro de fútbol, Pepe, tiro libre, Omar. Sí señor, falta, le dejó el cuerpo, le dejó el camión parado Pepe. Cortó el avance de Sarmiento y cobra la falta. Atención con el que ingresó en Sarmiento. Al Bebu Marín sabemos que no hay que dejarlo que se dé vuelta porque se da vuelta y le pega el arco. La pelota viene para Schneider, está en la mitad del terreno. Arriba, corta Detler con mano. ¿Mano de Detler o pie? O el pie muy arriba. Bueno, ahí lo sé que marcó. No sé qué marcó. Mano no fue. Le pegó en la pierna, ¿no? Y pierna arriba, no, también levanta, porque él levanta, no había nadie cerca, claro. ¿No? ¿Tampoco? Él levanta la pierna y le pega al 2 o lo engancha al 2. Y no, allí no, pero el número 6. Pero fue después, me parece que él interfiere en la trayectoria del balón. Pero cuando va, cae. Cuando viene bajando, exacto.
Por eso se recriminaron los dos y bueno, después el árbitro intervino. Bueno, va para pegarle esa pelota a Axel Schneider. La pelota va al área, arriba de cabeza la saca Mauro Benítez. Le va quedando el balón allí, el hombre de Sarmiento. Finalmente Catelani la saca de cabeza, la quiere Miguel Ferreira. La pelota va al medio, viene para Marín. Está en el borde del área, lo traban entre dos y le quedó bien a Ferreira. Pasó bien Miguel Ferreira, son 4-3, puede ser en esta. Va la pelota arriba, pero interfiere el balón justo en el pase. Se vuelve loco el técnico Unión Agrario, la pelota se va a ir afuera, no, le va quedando a Marín, Marín que va jugando arriba, viene para el número 15 Benítez, finalmente la pelota atrás va para la pelota al medio, viene para Thiago Godoy, jugó por la derecha, la va buscando aquí Benítez, quiere pasar entre dos el pibe, finalmente el balón le va quedando a Ángel Benítez, no cobra falta el árbitro y viene para Ángel Benítez, en esta puede ser, va Detler, está en la mitad de la cancha, va Detler, metió el largo pelotazo para Castiglione que parte habilitado, hace hasta Castiglione y buscó arco con pie derecho, la pelota fuera barra. Cuando genera Unión Agrario, qué bien Miguel Ferreira haciéndose conductor del equipo que dirige el señor Faría. Cuando Unión Agrarios, cuando toma la pelota el número 8 de Agrarios, es quien genera, quien le da claridad a la salida rápida. En la anterior también Detler lo quiso hacer rápido para Castiglioni, que de primera sacó el remate, se fue lejos, pero Agrarios, cuando lo intenta jugar rápido, lo hace muy bien. Bueno, ahí está, no está siendo efectivo en las contras, Omar. Ya ha tenido dos o tres que podrían haber sido más claras. Por eso, ahí va y no pudo ser. En esta puede ser. Allá se va Detler, sacó el pelotazo cruzado, va para Ángel Benítez, va Pepe, le picó muy arriba en la última, no se la pudo llevar, después al piso y el arquero Ángel Jacob se queda con esa pelota, Omar. Y otra vez, ahora fue por la derecha, no la pudo terminar bien Pepe por la izquierda, pero Agrarios y el partido es de ida y vuelta, realmente un espectáculo muy lindo estamos viviendo, hermoso partido, en este segundo, en este va Detler, metió para Castiglione, no pudo llegar para la pelota, quedó lesionado Detler después que dio el pase. Vamos a ver si el árbitro marca la falta o será saque de costado, me parece que saque de costado. Mientras tanto, Genaro Méndez me va a decir los suplentes que tiene Unión Agrarios. Sí, con la 12 Ezequiel Bonzi, con la 13 Emiliano Zampiri, con la 14 Ángel Albornoz, con la 15 Augusto Yarges, con la 16 Jonathan Ferreira, con la 17 Gonzalo Quiroz y con la 18 Lescano Santiago, perdón. Qué bien juega Miguel Ferreira, Omar, ¿eh? Qué toma, clase que tiene, ¿eh? Sí, toma la pelota, tiene velocidad, tiene chispa, tiene panorama, tiene juego. Mira a su compañero arriba, realmente sale muy bien Miguelito Ferreira. Fue buena la incorporación del técnico en esta segunda fecha. Muy bien, ahí está la pelota. Sí, se viene. Dale, Genaro. En la próxima jugada me parece que se van a venir dos cambios en Unión Agrarios. Bueno, perfecto, ya vamos a ir con eso. La quiere ganar Miguel Ferreira. Allá la gana, se la puntea hacia atrás, le quedó Marín. Marín que buscó el remate rápido para algún compañero, no pudo ser tampoco Mauro, pero el arquero Diego Rodríguez se queda con esa pelota. Rodríguez va a salir jugando en uno de Unión Agrario Cerrito. Muy bien, ahí estaba saliendo Diego Rodríguez, balón arriba, pelotazo largo con pie derecho, la va a buscar Castiglione, allá va a luchar con el 4 Gonzalo Vega, la tiene Castiglione, va buscándolo también a Detler, metió para Richard que se despliega por la punta derecha, sacó centro, después la terminaron rechazando de cabeza, allá la quiere buscar Miguel Ferreira, falta dice el árbitro, tiro libre para Juventud Sarmiento. Sobre 19 minutos, señores, de esta segunda etapa, 2 para Sarmiento, 0 para Sarmiento. La pelota larga va para el arquero Diego Rodríguez, Omar. Bueno, vamos a ver quiénes van a saltar al campo de juego, ¿no? Ja, vamos a ver. Vamos a ver. Por ahora empata la gente. Bueno, ahí está, va saliendo Catelani buscándolo a Miguel Ferreira, no fue bueno el pase, se va fuera el balón, el saque de costado para Juventud Sarmiento. Condición de visitante, Sarmiento, 2-0, 2 partidos que tenemos, la cobertura directa a cada minuto de lo que está sucediendo. Va Marín con el remate de zurda, apenas por arriba del travesaño, Omar. ¿Qué les dije hace un rato, se acuerda? Sí, señor. No lo dejen dar vuelta, porque le va a pegar al arco. Y en esta le pegó, se fue por arriba del travesaño. Bueno, vamos, Genaro, vamos con los cambios. Dale. Bueno, muchachos, anoten. Va a ingresar con la camiseta número 13, Emiliano Zampieri. Y se va a retirar con la número 8,
Ferreira Miguel, la vuelta de Emiliano Sampieri a Unión Agrarios de Cerrito. Bueno, ese es el primero. ¿Y el otro? Ese es el primero. El otro cambio, ingresa con la camiseta número 14, Ángel Albornoz, y se retira con la número 11, José Castiglioni. Bueno, ahí está, buen partido, Omar, de los dos que salieron. Sí. Tanto de Miguelito como de Loro. Sí, sí, pero me parece... Viene para Ángel Benítez la pelota, perdóneme. Viene al medio ahora para Braca, Braca la metió. Ah, y estaba adelantado Ángel. Estaba adelantado Benítez, Omar, diga. Está bien, no sé, no sé cómo estará físicamente el Gori Sampieri, ¿no? Pero al juego que estaba teniendo Miguel Ferreira, me parece que hay que ir llevándolo de a poco al hombre con tanta experiencia como Gori Sampieri. Bueno, ahí está. Habría que buscar el registro cuándo fue el último partido de Gori, ¿no? Eso. Y falta mucho, van 20 recién, ¿no? 21. ¿Me entendés? Y a eso quiero referirme. Lo bien que estaba jugando Miguelito Ferreira y el tiempo que resta de partido para jugarse de esta forma a un cambio con 20, 25 minutos todavía por jugarse. Sí. No sé cómo está físicamente el Gori Sampieri. Dale, general. Si mal no me equivoco, el último partido de Emiliano Sampieri con la camiseta de Unión Agrarios fue allá por 2019 en esa semifinal, sí, sí, en Arsenal de Viale. Sí, sí, la última. Ese fue el último partido de Emiliano. Por eso. No sé, bueno, si, no sé si estaba jugando ahí, ¿eh? Después lo voy a buscar. Me parece que por un problema físico. Pero espérenme un poquito, espérenme un poquito. Por un problema físico. Bastante antes ya lo venía jugando Emiliano. Voy a buscar el iPad. La pelota viene para que la vaya buscando Ángel Benítez. La pelota arriba. Ahora va para que la vaya buscando el número 15. No, pero no me saque la lista porque no me lo sé. Viene para Braca la pelota y está, la metió al medio. Está solo el Albornoz. Le quedó muy arriba. No la puede bajar. No le bajó nunca. Va para Braca. Braca jugó atrás. Viene para Detler. Ahí está. La jugó por arriba. Buenísima. Tiene que ser. Después el remate. Y el arquero Jacobo Mar se quedó con esa pelota. Y era tres tiros por un peso, acá eran tres jugadas por el mismo, ¿no? Por el mismo valor, no supieron, no pudieron definir, no pudieron poner el 3-0 los tres hombres de Unión Agrarios que con eso liquidaban, querido, el partido. La pelota por la derecha, atención. Hay falta que le cometieron. Hay falta en la mitad del terreno. ¿Para quién era? Hay un jugador sentido de Juventud Sarmiento, el número 17, Thiago Godoy. Thiago Godoy. Bueno, y está caído Mauro Benítez, Mauro, en Unión Agrarios. Mauro Benítez, el capitán de Unión Agrarios, está, ojo, sentido. Atención, ¿llamó a alguien el técnico de Unión Agrarios? No, todavía no, pero hay que tener cuidado porque Mauro viene de un tobillo sentido. Bueno, perfecto, vamos a ver qué es lo que va a marcar el árbitro. Bote a tierra para que se reanude el juego sobre la banda derecha. Guillermo, 23, casi 24 tenemos. Está ganando Unión Agrarios 2-0. Actualizando a través de su portal todos los resultados de para la campaña. Bueno, perfecto, ahí está, será salida para Diego Rodríguez, la pelota arriba, lo va rechazando un hombre de Sarmiento, le va a quedar a Braca, la recuperó Braca, se la llevó Unión Agrarios por la banda derecha, viene para Albornoz, allá se va a abrir el centro, va Albornoz, vamos a ver, jugó el medio, buenísima para Sampieri, no se la pudo llevar Maxi, Emiliano, para poder llevarse esa pelota, le va a quedar al medio ahora para el Cholo, la rechazó arriba con pie derecho, después de cabeza la va sacando, quedó lesionado, quedó lesionado. El número 6 de Juventud. Después lo busca porque yo soy medio, no me sé los nombres. Entonces ahí está. Ahora sí, la pelota viene para Diego Rodríguez, la salida por Unión Agrarios. Daniel Whitmer Distribuciones, al servicio de la región. Estación de servicio Action Energy en Cerrito. La más amplia variedad en combustible.
Muy bien, ahí está, la pelota va para que la vaya buscando el jugador Catelani, no pudo, va saliendo el conjunto local con Gonzalo Vega, saca centro, va la pelota al área, finalmente el balón va a parar las manos del arquero Diego Rodríguez, Omar. Bueno, ahí está, fijándome para atrás, pero no, no fue el último partido de Maxi esa semifinal. Emiliano, perdón. La pelota viene para Albornoz, allá la tiene sobre la banda sur, sobre la banda derecha, perdón, metió atrás para Emiliano Sampieri, de primera metió el balón para Detler, atrás va jugando con Mauro, Mauro vio por la izquierda, viene para Catelani, ahí va Andrés Catelani, la mueve por un costadito, saca centro, segundo palo, arriba el arquero Ángel Jacobo Marra. Bueno, y aquí jugaron de banda a banda, el centro de Catelani, el arquero Ángel Jacobo en lo alto se quedó con la pelota, jugaron a lo ancho en Unión Agrario. 26 minutos tenemos, segundo tiempo, gana Unión Agrarios 2-0. Los goles los hicieron Braca y Pepe hasta el momento en la primera etapa. Allá se va a venir Richard, la sacó arriba para Albornoz, Albornoz para Emiliano, Emiliano para Albornoz, la pelota al medio jugada para Detler, ahora es abierta sobre la izquierda para la subida de Catelani, allá se frena Catelani, va al de botines azules, la tiró arriba, la pelota viene para Detler, es buena, allá va Detler, jugó al medio para Pepe, no pudo llegar para él la pelota, va saliendo Gonzalo Vega, ahí amaga, juega hacia atrás, va hacia adelante, viene jugada para el hombre de Sarmiento, era para el número 15, Benítez, se va la pelota afuera, lateral para Unión Agrarios, que está jugando bárbaro, Omar. Sí, por supuesto, está jugando muy buen partido el equipo de Unión Agrarios, empieza a sentir el cansancio, el 7 bravo de Unión Agrarios, empieza a sentir cansancio Ángel Benítez. La pelota viene para Detler, abrió sobre la derecha, va para Richard, allá la paró el jugador Franco Richard, va jugando atrás para el Cholo Palacios, adelante el balón viene para Albornoz, allá va el recién ingresado, cerca lo tiene a Mauro, Mauro va a jugar de vuelta con Albornoz, no, jugó con Emiliano, va hacia arriba, Emiliano no pudo llegar para él la pelota, la va a recuperar Unión Agrarios, la tiene Emiliano, jugó por la derecha, va para Franco, no hace pie Sarmiento y quedó un hombre lesionado, atención, muy dolorido, para mí es una lesión en la rodilla, Omar, sí. Cuando va a buscar esa pelota quedó sentido, quedó ahí en el suelo, ya ingresan los asistentes allí para ver cuál grado de lesión, bueno, tiene el hombre de Sarmiento. ¿De qué se trata, Genaro? No alcancé a ver. No, es que yo tampoco alcanzo a ver desde acá, Gerardo. No veo porque hicieron un círculo entre los jugadores. No puedo ver que quién es. Bueno, hay un hombre lesionado, me parece que se va a venir el cambio. Está muy dolorido, Omar. Cuando giró allí sobre su propio eje, me parece, en la rodilla. Ahí está. Vamos a ver. Una lesión grave, lamentablemente. Sí, esperemos que no sea de esa ahí manera, va, pero va la camisa también, Está muy dolorido el hombre de Sarmiento. Vendemos, Guillermo, dale. El número 8 está caído. Acá me dijo Pablo Comas. El número 8 es el que está. Celulares y mucho más. En Cartec Independencia somos parte de tu casa y de tu vida. Bueno, perfecto, ahí lo confirmaba Genaro, El 8, Genaro, entonces. ¿Me escuchás, Genaro? Sí, es así. Disculpen que me metí ahí con Guillermo, pero no, se escucha muy bajo. Lo escucho bien. Sí, Genaro, sí, sí. Genaro, se escucha muy bajo, Guillermo, no lo teníamos. Esa charla que tuvo el técnico de Agrarios con Edgardo. No lo manda a jugar más atrás, Edgardo. Lo que había hecho sí fue mandar a Edgardo de central y dejarlo a Mauro en la mitad del campo. Por eso sí, fue así. Mauro estuvo sentido. Ahora volvieron a sus puestos. Sí. Bueno, hubo cambio, Genaro, en el local. Sí, se retira el número 8, Gabriel Alarcón, e ingresó el 13. Se me perdió. El 13. El número 13. No, muchachos. Sí, lo vi recién corriendo para la cancha. Era el número 13. Julián Ra. Ese que yo Julián tengo aquí. Ramírez, con el número 14. Acá está como Ra. No, faltó la otra parte. Muy bien, la tiene Braca, banda izquierda. Allá va Braca, la frena, viene para Ángel Benítez. Tres cuartos de cancha, buena. Va Pepe, intenta, no puede. Finalmente la termina perdiendo Benítez. Va saliendo ahora Juventud Sarmiento con el número 15, Benítez. El pelotazo largo, viene por la derecha y está. Finalmente la pelota viene para el arquero Diego Rodríguez. Sale jugando el uno de Unión. Vamos, Guillermo. Leiva acaba de convertir para el Deportivo, que de visitante está ganando por 1-0 a Unión Alcaraz.
Bueno, perfecto. Ahí está. La pelota viene sobre la banda derecha. Allá se va a fugir el balón. Saque de costados por Unión Agrario, Omar, diga. Ahí, Genaro, vas a tener que preguntar quién es el 13, porque en planilla no estaba. El 14, Julián no, Ramírez. Es que, claro, es así. En planilla el 13, el número 13 no estaba. Aparece el 14, Julián Ramírez. Claro. Y entonces... ¿Y el 13? No tenemos, por eso. No hay 13 en Juventud Sarmiento. Y si está jugando, yo ya lo veo que va corriendo a buscar esa pelota. Se va afuera, saque de costado para Unión Agrario. Pregúntele a Pachi Celi ahí a ver que quién es el 13. Perfecto, ahí está. Gracias, a Jonathan Acosta, el 13. Ahora sí, no lo teníamos en planilla. Perfecto, muchas gracias, a Luna, aquí, que nos pasó el dato. Se va la pelota afuera. ¿Qué pasó, Genaro? Bueno, estaba mirando, justo estaba consultando el temita. Hay falta ya sobre la derecha y es tiro libre, Omar. ¿Jonathan cuánto? Acosta. Ahí está. Bueno, ahora sí, la pelota viene para Emiliano Sampieri, va cabeceando atrás, le va quedando al Cholo, arriba la sacó buenísima para Edgardo, Edgardo para Albornoz, no la pudo controlar. La pelota por la izquierda la van sacando hacia adelante, finalmente allá va Costa metiendo arriba, la sacó Mauro Benítez, pelotazo largo. Llegó a campo contrario, le va a quedar Albornoz la pelota, va Albornoz sobre la banda derecha, allá se va Albornoz, vamos a ver, quiere pasar ante la marca, sigue Albornoz, pasó, le va a salir Schneider, le quedó Emiliano. Emiliano sacó el lindo centro, va para Braca. ¡Ay, qué pasó cerca esa pelota, Omar! Apenas desviado, saque de meta. Bien, bien. Primero el Bornoz por la derecha, como un viejo puntero derecho, realmente ganando la pulseada, tirando un centro bárbaro. Y el último que termina tocando, cabeceando, cambiándole la trayectoria al palo más lejano de Ángel Jacob, fue Braca Aguilar. Por muy poquito Unión Agrario no convierte el tercero. Vamos a ver qué marca. Sí, dale, Genaro. Sí, ahí me lo confirmó el señor Omar Pachicelis. El número 13 es Jonathan Acosta. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí está, bárbaro. Entonces, Jonathan Acosta con la 13. Hoy lo que yo había visto que le marcaba a Omar también es que Germán Acosta, el 10, se fue a parar de 3 y Thiago Godoy, sí, a 2 metros más arriba, y se ve que Germán Acosta está bastante sentido desde hace bastante, se va tomando su pierna derecha, no está bien, no pisa bien Omar el 10. Sí, exactamente. Prefirió tirarse unos metros más atrás, mantenerse en cancha y cubrir un lugar que realmente, por eso también, por el lado derecho del ataque de Cerrito, se hace un poco más fácil, ¿no? Lo vengo siguiendo hace bastante también, camina con dificultad hace bastante tiempo ya. No está bien el 10 de Juventud y tampoco el número... Número 6, Marín, que está elongando desde hace bastante. Allá va Marín, pero el otro, el Bebu, intenta lucha entre dos, entre tres, no se la pueden sacar. Arriba la quiere sacar el Cholo, le va a quedar a Detler, metió la pelota para Emiliano, la sacó arriba, le va a quedar a Braca. Braca que va jugando con Albornoz, tiene que retroceder unos pasos para ir a buscar esa pelota. Allá va con Jonathan Acosta en la marca, finalmente tocó atrás para Richard. Richard va jugando otra vez con Albornoz. Atrás la pelota va jugada ahora para el jugador Edgardo, ese es Edgardo. Edgardo Benítez y Edgardo, va jugando con su hermano Mauro, no, con Albornoz, perdón, la tiene Albornoz, cerca está allá Richard, va Franco Richard, juega hacia el medio, la termina perdiendo Richard, pero la intenta recuperar, la saca fuera, saque de costado para Juventud Sarmiento, 33 tenemos de este segundo tiempo, gana Unión Agrario 2-0. Muy bien, ahí está la pelota, viene ahora para Ángel Benítez, está en el anillo central, no hay falta, dice el árbitro, se va Juventud, la pelota viene por la derecha, va jugada para Benítez, allá va Benítez, encara hacia el medio, lo pasó también Emiliano, sigue Benítez, después venía para Thiago Godoy, no pudo, la quiere recuperar Unión Agrarios con Franco Richard, que la saca hacia arriba y afuera, saque de costado para Juventud. Vamos con el gol. Joaquín Botegal, ahora gana el Deportivo 3-1 a Viales. Bueno, perfecto, ahí está el saque de costado, ya lo hicieron, la pelota va al área, ahí la tiene Marín, intenta, se va afuera, que será córner, es córner, Omar, para Juventud. Bueno, es el tercero de este segundo tiempo, el quinto del global. Bueno,
Perfecto, ¿quién le pega? Allá va, me parece que Thiago Godoy es el que le va a pegar esa pelota. Ya levantó, segundo palo, arriba el cabezazo, se va afuera, la sacaba Edgardo. Otra vez córner. Tarjeta para comprar, préstamo personal fácil, rápido y seguro, sucursales en toda la región. Allá va el balón al área, lo dejaron pasar, la quiere sacar Emiliano, no pudo, ahora sí la sacó Emiliano, va jugando arriba, rechaza esa pelota el número 5, Godoy, se va a ir la pelota afuera, saque de costado, que en ataque para Sarmiento, saque de costado en ataque. Municipalidad de Cerrito, siempre acompañando las actividades porque el deporte es el motor de la vida sana. Muy bien, ahí está, vamos a ver, será servicio de manos en ataque para el conjunto local que pierde 2-0. ¿Quién va para hacerlo en aquel sector? ¿Es Acosta? Me parece que sí, va el balón al área, arriba, busca de cabeza a Detter, no la puede sacar, ahí está otra vez Diego Rodríguez, se queda con esa pelota, las salidas para Unión Agrario, Guillermo. Muy bien, la pelota viene sobre el costado derecho, allá la quiere ganar Catelari, no puede, finalmente le va a quedar a Ángel Benítez, levanta Ángel, cae cuando busca remate, la quiere Braca, se la lleva Braca en tres cuartos de cancha, puede ser, ahí está, la tiró toda para Albornoz por la punta derecha, puede ser buena, esta se va Braca al área, también se va Detler, allá va Albornoz, metió por abajo, viene para Braca, lo cortaron justo, cortó justo el número 5 Godoy Omar, si no venía solo para Braca la pelota. Entró bien Albornoz por el sector derecho, Unión Agrario por ese sector genera cada vez mejor y más claro es el equipo. En esta cortó el defensor, quedaba solito Braca Aguilar para definir. Va al centro, al área, pelota arriba, le va a quedar Ángel Benítez por el segundo palo, intenta, finalmente no va a poder, la pelota con la marca del número 4, Vega, la jugó atrás, la pelota viene para Emiliano, tres cuartos de cancha, va a jugar atrás la pelota y ya vino para Mauro, Mauro de primera, vio para el Cholo, por el otro lado está Franco, para él va a ir la pelota, no, jugaron para Edgardo, la tienen en el anillo central, metió pelotazo, hermosa bocha para Detler, habilitado, va Detler. ¡No! Y pasó cerca del palo derecho. ¡Qué bocha que metió Edgardo Benítez desde el medio para el jugador de Etler! Omar definió cruzado, se fue apenas rozando el poste derecho. Está muy claro, Unión Agrario, está muy claro. Y este 2-0 le queda corto ya, Está muy, muy claro el equipo de Comas, pero está muy claro. Ha perdido ya varias oportunidades de aumentar el marcador en esta Detler. Se fue muy, pero muy cerquita, en un mano a mano prácticamente con el arquero. 37-30 tenemos, segundo tiempo, gana Unión Agrario 2-0, Guillermo. Servicios de transporte y servicios especiales, teléfono 48-90-050, sponsor oficial de Unión Agrario. Muy bien, ahí está, saque de costado, va Catelani para hacerlo desde la banda derecha, allá va para meter Catelani el balón, arriba no encuentra compañía, sí lo encontró Detler, se le devolvió a Catelani, la frenó con el pecho, la sacó arriba con pie derecho, la va a buscar Braca, pero se fue, la pelota fue, el saque de costado para Juventud Sarmiento. Allá va saliendo el arquero Ángel Jacob, la pelota arriba la quiere buscar de cabeza el jugador Catelani, se va fuera el balón, saque de costado para Juventud Sarmiento en ataque. Mirando aquí adelante la línea, tratando de buscar el descuento. El Rafa, en calle General Paz y Moreno, teléfono 48-91-044. Corralón el Rafa. Muy bien, ahí está, arriba el largo pelotazo para que la vaya buscando sobre aquel costado Albornoz, va a llegar el 14, llegó Albornoz, cerca está Detler, se la lleva Albornoz, banda derecha, es buena, ahí va Detler, llegó hasta línea final, Albornoz sacó centro, no pudo ser bueno el centro, se fue por línea final, Omar, saque de meta. No fue bueno este centro de Albornoz, pero otra vez ganó en velocidad, otra vez ganó por el sector derecho el ingresado no hace mucho con el número 14 en Unión Agrario. Muy bien, la pelota al medio, allá la va buscando ahora Godoy, la abrió sobre la izquierda, viene para Acosta, Acosta se la terminan sacando desde atrás, pero le quedó a Germán Acosta, va para arriba, finalmente la va a recuperar Emiliano, ya metió por la derecha para Franco, Franco Richard, metió para Palacios de vuelta para Richard, cerca está Edgardo, pero finalmente la pelota viene para Detler, no la pudo frenar, Detler no la pudo controlar, pelota fuera, saque de costado para Juventud Sarmiento.
Gol de Atlético María Grande. Vamos con el gol. Jonathan Salva, ahora el rojo de María Grande. Empata 1-1 de visitante con Arsenal. Bueno, perfecto. Va sacándole a Emiliano Sampieri y la pelota arriba. Le va a quedar a Detler por la banda derecha. Allá la tiene Detler. Va hacia atrás. Finalmente la pelota le va quedando al jugador Richard. Allá va Richard arriba. No la pudo retener Albornoz. Pelota afuera. Saque de costado para Juventud Sarmiento Mar. Bueno, y estamos en 40 minutos de este segundo tiempo. Hay que tener en cuenta aquí cuánto va a adicionar después el árbitro por todos los cambios que se han realizado. Bueno, perfecto. Finalmente la pelota se termina yendo por un costado. Se va, perdón, por línea final. Lo cubría Mauro. Se va la pelota afuera. Saque de meta para Diego Rodríguez. El sabor del encuentro. Hay un servicio que se trata de ubicar a la agricultura, ciudad y transporte. Estamos en calle Libertad 676, teléfono 154-050-254, SAC. Muy bien, la pelota arriba le va quedando a Detler, la quiere buscar Detler, no pudo. Le va a quedar ahora a Edgardo Benítez, la tiene Edgardo. Va a jugar por la derecha, es buena la pelota para Richard. Allá va la subida de Franco Richard, pasó a la mitad de la cancha. La pelota viene para Albornoz, cerca lo tiene a Emiliano Sampieri. Va para él, la pelota quiso buscar el pase de primera, no pudo ser. Finalmente va saliendo ahora Juventud, pero la recupera Unión Agrario. Ya la tiene Edgardo, metió por la derecha para la llegada de Catelani. Aquí la tiene Andrés Catelani. Va por arriba la pelota para que la busque allá Emiliano Sampieri. No pudo llegar tampoco Edgardo, finalmente le quedó a Detler, jugó por abajo, viene para la posición allá de Emiliano, va a larga para Albornoz, va a llegar Albornoz, está en la esquina del área grande, va Albornoz, va por un lado, por otro sigue Albornoz, toca atrás, va y está para Edgardo, le pegó Edgardo Benítez por arriba, Marza Cadeneta. Otra vez Albornoz por la derecha, el número 14 no fue egoísta, vagó como para sacar el remate y se la dejó para que rematara desde el borde del área Benítez, Edgardito Benítez, y la pelota se fue por encima del travesaño. Bueno, perfecto, será saque de puerta para pegarle esa pelota, va Ángel Jacob Guillermo. Transporte La Mercedes, carga general de producción de leche y distribución de quesos y fiambres, siembra y fertilización. Transporte La Mercedes, somos una empresa familiar. Dale, Genaro, con los cambios en Unión Agrario. Sí, ingresaron con la número 17, Gonzalo Quirós. Y se retiró el número 10, Iván Aguilar. El otro ingresó Ferreira Jonathan con la número 16. Y se retiró Dalmiro Dittler con la número 9. Bueno, perfecto, ahí está, perfecto con los cambios, Genaro, desde el borde de campo la pelota la viene buscando Edgardo, va a jugar hacia adelante, viene para Quirós, Quirós va jugando atrás de vuelta para Edgardo, no pudo llegar para él, la pelota le quedó al Bebu Marín, así va Marín, se le recuperó Quirós, ahí está, tiro el pelotazo largo, adelantado el número 14 Albornoz, es tiro libre para Sarmiento Mar. Y en esta no la alargaron rápido, porque si no quedaba mano a mano el número 14 Albornoz y lo sorprendió en posición prohibida. Allá la tiene Quirós ahora, escapa por punta izquierda, va Quirós, cae al piso, nada, dice el árbitro, saque de costado para Sarmiento, se vino Albornoz para la izquierda y Ángel Benítez se fue a parar de 9, Omar. 4-2, muchachos. El Pepe se fue de 9, sí señor. 4-4-2, como dice Genaro. Perfecto, ahí está, la pelota viene para Catelani, Catelani va jugando para Edgardo va jugando al medio, la pelota se va afuera, la terminó sacando el número 5, Joaquín Godoy, saca de costados para Unión Agrario, va Catelani, se fueron todos arriba, se calienta Catelani, la pelota viene para que la vaya buscando Emiliano, no la pudo retener Emiliano, le quedó a Schneider, va jugando al medio, la pelota viene para Acosta, allá se va Acosta, la recupera el Cholo, ya la tiene el Cholo Palacios, va la pelota por la derecha, viene para Emiliano Sampieri, pasó en la mitad de la cancha, allá va Emiliano, quiere ir con todo al Albornoz, va para Ángel Benítez, la tiene Pepe, ahí está, va Ángel, va hacia el medio, sigue Pepe, busca con zurdo su remate, finalmente la pelota le va quedando a Jonathan Acosta, la salida es para Sarmiento, va con el Bebu Marín, pasó la mitad del terreno, viene ahora jugada para el número 15 Benítez, la tiene Benítez, va marcado entre dos, viene de vuelta al medio para la pelota, para el Bebu, la va a recuperar Mauro, llegó hasta la línea Mauro y la va a sacar arriba, aplausos para el Capi, la pelota se va para Quirós, que se va afuera, hay falta sobre Quirós, la marca el árbitro, tiro libre para Unión Agrarios que gana 2-0, 44 minutos tenemos del segundo tiempo. Vamos con el gol, Guillermo. Lautaro Espina ahora gana 4-1 de visitante, Cañadita.
frente a Cultural. Bueno, perfecto. Ahí está. Es tiro libre, va Catelani, jugó por abajo, la pelota va para Emiliano, la metió para Quiroz, no pudo llegar para él, la pelota la quiso de vuelta, Emiliano no pudo. Le quedó atrás para Edgardo, Edgardo abrió juego por la derecha para Franco Richard, allá va Richard, ya metió para Jona, la tiene Ferreira, jugó al medio, ahora la pelota es para Franco Richard de vuelta, va a jugar para Edgardo, la tiene Edgardo, va jugando hacia adelante para Emiliano, va Emiliano, se mueve Albornoz, también Jona Ferreira por la banda derecha, la pelota le quedó a Germán Acosta, mano, va a marcar el árbitro de Jona, mano de Jona cuando quiso rechazar a Germán Acosta. Mar. Grandes, muchos puntos altos en Agrarios, ¿eh? Tiene que elegir una figura. Ese cambio de frente recién acá de Edgardito Benítez hacia el lateral, hacia la otra punta, realmente. La pelota le va a quedar a Benítez, mano a mano para el descuento, va Benítez. Rozando el palo zurdo, se tiró con toda la humanidad Diego Rodríguez. La pelota pasó rozando el palo zurdo, Mar. En esta estuvo muy, muy cerca Sarmiento de achicar la ventaja, de ponerse 2-1. Realmente muy buena jugada. Y Benítez en el remate sacó, se fue muy cerca. Muchachos, dale. Debuta el juvenil. Augusto Yarges con la número 15 y se retira el número 3, Mauro Benítez. Bueno, ¿a quién le dejó la cinta? ¿No vio? ¿Usted? Yo no vi. No. ¿A quién le dejó la cinta? ¿Y la dinastía? Ya nos vamos a fijar a quién se la dejó. Y la dinastía continúa, ¿no? Continúa. Me imagino Omar Marcelo Yarges. El mono, el querido mono Yarges, como debe estar en este momento, que Augusto está debutando en primera. Allí la va sacando justamente dos veces de cabeza, rechazó Augusto Yarges, la pelota arriba va a ir para Albornoz, se viene la contra sobre el final del partido, quiere el tercero el equipo de Comas, allá va Albornoz, ya la metió para Emiliano, ay, era una pelota bárbara para Albornoz, no pasó en el pase en profundidad, va Emiliano, le recuperaba el piso con todo, la tiene Ángel Benítez, volvía Ángel Benítez, es tiro libre, Omar. Bueno, serán cuatro, ya tenemos 46-30. Vamos a ver, no vi cuánto adicionó, si levantó la cinco. Mano. ¿Cinco? Cinco más. Ahí cinco estamos. Más. Vamos entonces a los cambios, ¿no? Muchos cambios. Sí. La pelota viene para Catelani, Catelani va jugada para Emiliano. Emiliano la va a dejar para Quiroz, se despliega con todo Catelani. Quiere el tercero el equipo de Comas, la pelota viene para Catelani, se es buena. Allá va Catelani, adelantado Catelani. Bueno, y lo libre para Sarmiento, Guillermo. Unión Agrarios, somos fabricantes de productos naturales y de calidad. Queso Laina es una pyme bien argentina. Bueno, perfecto, hay falta, dice el árbitro. Hay falta de Edgardo. ¿Edgardo lo llama? Sí, Edgardo. De Sarmiento, diciéndole, muchacho. Y amarilla. Es el... No, lo llamó al número 9. ¿Al número 9? Sí, al número 9, Miguel Milesi. Miguel Milesi, pero ¿y sabés por qué? No. ¿Eh? No. Le pegó una patadita de atrás al 15, al recién ingresado Augusto Yarges. Augusto Yarges. ¿No tiene amonestado Unión Agrarios? No. Repasamos los de Juventud después del tiro libre. Espérate, ¿quién amonestó ahora? Porque también, bueno, ya. ¿A quién amonestó ahora? Al número 9, Milesi. Bueno, a Milesi. Ahí está. Es tiro libre. Va para pegarle Jonathan Acosta. Le va a levantar para tratar de descontar el equipo local. Ahí va Acosta arriba. Rodríguez que sale después de la pelota. Terminó pegando en el hombre de Sarmiento. Será saque de puerta, Omar. Bueno, los amonestados. Tiene Sarmiento. Schneider el 2, el 5, Godoy. El 6, Marín, el 9, Milesi y el 11, Sebastián Landra, los 5 amonestados que tuvo el equipo de Sarmiento esta tarde, mientras que en Agrarios no ha tenido amonestados. Gerardo, sí, dale, Gerardo. Se me preguntó quién le dejó la cinta a Mauro. Sí, se la dejó a su hermano, Edgardo. Bueno, perfecto, para mí la figura del partido. Sí, coincidimos. No sé para usted. Coincidimos. Y ahí, un escaloncito por abajo, todo lo que aportó Ángel Pepe Benítez, aparte del gol. Bueno, perfecto, ahí está la pelota arriba, viene para Albornoz, la frena en tres cuartos de cancha, casi mitad del terreno. Ahí la tiene Albornoz, da un firulete, da una vuelta, mete un pase bárbaro para Jona. Va a llegar Ferreira, puede estar el tercero en esta. Ahí va Jona Ferreira, va Ferreira, sacó centro. La pelota dio Germán Acosta, se va afuera, se da córner, Omar. El quinto de este segundo tiempo, el séptimo en el global. Unión Agrarios irá por el tercero. Y va con todo, va el Cholo al área.
También lo veo Augusto, también va Ferreira, va con gente Unión Agrarios, quiere meter el tercero antes del final, 49 tenemos, va el pelotazo arriba, nadie va a llegar, sí va a llegar Gonzalo Quiroz, va a buscar el remate, desde atrás le sacó la pelota a Milesi, le jugó con el cuerpo, finalmente la va sacando Benítez arriba, la pelota viene para Marín, va el Bebu, mitad del terreno, se termina el juego, la pelota viene por la izquierda, escapa, atención, va a Costa, va con el remate, en dos tiempos el arquero Diego Rodríguez Omar. La jugó de contra Sarmiento, la hizo bien, porque Agrario se había quedado mal parado, pero el arquero Rodríguez muy seguro, en dos tiempos se quedó con la pelota. El pelotazo arriba va para que le busque Albornoz con Schneider, la va rechazando para atrás Schneider, lo va a apretar Gonzalo, no le pudo quitar la pelota, finalmente le va quedando a Milesi, la jugó por la derecha, el balón viene para Benítez, con todo va a marcar el jugador catalán y se va la pelota afuera y el árbitro del partido acaba de marcar el final. Ha ganado Unión Agrario 2-0, final del partido. Bueno, final del partido, adicionó 5 minutos el árbitro, fuimos hasta los 50-20 de este segundo tiempo. Unión Agrario en términos generales jugó mejor el partido, supo definirlo en el primer tiempo, pero en este segundo tiempo generó muchísimo más que el equipo de Juventud Sarmiento. Yo creo que se queda corto el resultado, se queda corto el 2-0, porque generó muchísimo más Unión Agrarios. Los cambios que vinieron aportaron y mucho también en el andamiaje, en la estructura de Unión Agrarios. En la figura dijimos Edgardito Benítez, pero mucho aportó Pepe. Me gustó mucho cuando entró el número 14 en Unión Agrarios, Albornoz, aportó mucho por la derecha. Terminaron haciendo o redondeando un muy buen trabajo, muy pero muy buen trabajo, todos los jugadores. Realmente una levantada bárbara después del primer partido, que recordemos que Unión Agrarios cayó 2-0 ante Juventud Unida de Bobri. Dale, Genaro, vos en el campo. Bueno, aguantamos. Bueno, Pablo, pudimos revertir lo del fin de semana pasado y nos llevamos 3 puntos a casa, muy importantes. Sí, sabemos que por ahí el fin de pasado fue un resultado medio mentiroso. Estuvimos poca efectividad en ataque y en defensa también. Las pocas veces que nos llegaron nos convirtieron, ¿no? Y equilibramos un poco, tratamos de trabajar en la semana para equilibrar la parte defensiva. Por suerte salió bien, el trabajo de desgaste salió bien, pudimos convertir, es muy importante, así que bueno, también terminar con el arco en cero es fundamental. Y bueno, ganar en esta cancha es muy importante para nosotros, una cancha muy difícil, con un equipo muy complicado como Sarmiento, así que bueno, un muy buen triunfo para los chicos. Bueno, también preguntarte, el fin de semana pasado debutó Alejandro Dalmazo en primera y hoy lo hizo Augusto Yarges. ¿Te gustan los chicos? Sí, la verdad que darle la oportunidad a los chicos del club es fundamental. Creo que Cerrito se nutre mucho de lo que son las inferiores. El otro día hizo el debut de Alejandro y hoy le tocó a Augusto. La verdad que están laburando muy bien, están trabajando en la semana a la par de los chicos de primera. Así que bueno, tratar también de sembrar las bases en el club y no olvidarse que es muy importante el trabajo formativo, así que bueno, también en sub-20 traemos de chicos de sub-17 y los estamos viendo, entonces es un trabajo obviamente que es muy difícil porque todos queremos ganar, todos queremos que los chicos que tienen jerarquía individual jueguen, pero también tenemos la idea de ir subiendo chicos de a poco y no es fácil, se tienen que ganar el puesto, se tienen que cuidar en la semana, se tienen que cuidar los findes, entonces es un trabajo de hormiga como quien dice, pero bueno, por suerte lo están haciendo muy bien y les ha tocado a los dos responder muy bien. Creo que el otro día Cani entró perfecto y Augusto hoy también, así que bueno, muy contento también por ellos. Bueno, te dejo con los muchachos que mandan allá arriba. Muchachos, a ver, escucha Pablo Comas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Omar Ulotes hoy, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos, Omar? ¿Todo bien? Felicitaciones por el trabajo y me imagino la semana que tuviste de volver a trabajar con todo el plantel
y demostrar lo que se demostró hoy, que realmente tiene jugadores de muy buen pie Unión Agrarios y que demostró un muy muy buen juego durante los 90 minutos. Sí, creo que sí. A ver, el otro día nosotros salimos amargados por el resultado, pero estábamos tranquilos porque el funcionamiento del equipo fue, la verdad que impresionante la cantidad de situaciones que creamos. Sí. Pero bueno, también hay que entender que esto es fútbol, que tenemos que ser efectivos, que tenemos que ser contundentes. El domingo pasado no lo fuimos, hoy sí. Así que bueno, contento porque se plasma en la semana, se plasma el trabajo que hicimos en la semana. Esta semana fue bastante complicada, tuvimos lluvia el miércoles, jueves partido de Argentina, viernes no pudimos hacer fútbol en la cancha, pero el club nos solucionó todo, nos alquilaron una cancha de fútbol 5 para que podamos, ¿cómo es?, hacer reducido, nos prestaron la cancha a la subcomisión de hockey, que la verdad que estamos muy agradecidos con ellos, nos prestó la cancha de hockey allá en el predio para poder entrenar, así que la verdad que espectacular cómo se portaron esta semana con el plantel superior y bueno, principalmente Eduardo Taño, que la verdad que siempre tiene una salida, siempre tiene un trabajito para hacer en cualquier lugar, así que bueno, la verdad que importantísimo el trabajo de él y déjame mandarle un saludo muy grande porque va a ser papá, así que estamos agrandando a la familia de Cerrito. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la incorporación de Miguelito Ferreira hoy desde el vamos, desde entrada, también te dio muy buen fruto porque es un chico que maneja la pelota, que sale rápido, que juega, que hace jugar a su compañero. Y después, bueno, la aparición otra vez de Albornoz, cuando ingresó, realmente lo hizo también muy bien. Sí, Ángel salió con una molestia en la rodilla el otro día. La verdad que bueno, no lo queríamos arriesgar. Hoy por hoy el partido se plantó con una ventaja y no sabíamos si ponerlo o no. Gori también, están los dos con molestias, pero bueno, para nosotros es importantísimo que formen parte del plantel y formen parte del equipo. Y con respecto a Miguel, ya sabíamos las aptitudes que tenía Miguel, así que, sí, sí. Que bueno, la verdad que demostró que está para pelear el puesto ahí y bueno, es un chico que nos trae muchas soluciones, también como Ángel, como Gori, como los chicos que entran, Gonza, Jona, Gonza Quiroz, Jona Ferreira, son chicos que a pesar de jugar mucho tiempo en sub-20, vienen a primera y la verdad que andan muy bien, le dan un aire muy importante al equipo, así que bueno, también muy contento porque el plantel está respondiendo muy bien. Y lo de Gori Sampieri, que hacía muchísimo tiempo que no estaba en primera división. Sí, Gori, la verdad que arrastrando una lesión, pero bueno, estamos fortaleciendo, estamos trabajando con él en la semana para tenerlo, así que bueno, la verdad que es muy importante el regreso de él porque nos da una jerarquía mucho mejor, así que bueno, bienvenido sea, que esté bien para jugar. Pablito, gracias y lo mejor para la semana porque realmente se viene otro partido difícil de visitante, se juega, mejor dicho, en la semana no, porque la semana que viene no hay fútbol, pero el próximo partido será difícil, Unión Agrario juega aquí otra vez ante Atlético en Asencan. También un rival muy muy, muy difícil. Sí, todos los partidos van a ser difíciles, sabemos que Atlético Asencamp tiene un buen plantel, tiene una buena cancha, sabemos que tiene un buen juego, así que prepararemos estas dos semanas para recuperar, sobre todo a algunos chicos que tenemos que recuperar y bueno, después tratar de doblegar a Atlético también, porque a ver, nosotros para ser protagonista tenemos que salir a ganar en cualquier cancha, después el resultado se te da o no se te da, pero obviamente que vamos a laburar para ganar. Más que nada por el torneo corto, ¿no? Sí, es importante sumar de a tres. El otro día se nos escapó de local, sabemos que por ahí el premio que se llevaron fue muy grande, entonces hoy por hoy tenemos que tratar de salir a ser protagonista por el juego que tenemos, por el trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo por la camiseta que tenemos puesta. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, la palabra ha sido el técnico de Unión Agrarios de Cerrito y nos estamos despidiendo, señor relator.
Bueno, estamos llegando al final. Genaro, será hasta la próxima. Excelente su trabajo, como siempre, ¿eh? Será hasta dentro de 2 semanas, si no me equivoco. 2 semanitas. Bueno, hasta dentro de 2 semanas, muchachos. Bueno, bárbaro. Ahí estaba la palabra de Genaro también, obteniendo la palabra del técnico de Unión Agrarios. Nosotros nos vamos desde aquí, desde la cancha de Sarmiento de Asengan. Omar, ha ganado Unión Agrarios 2-0. Yo creo que ha hecho un muy, pero muy buen trabajo Unión Agrarios esta tarde, porque fue protagonista, porque 2-0 me parece que hubiese sido un poco más holgado, sobre todo en el segundo tiempo, cuando generó muchísimas situaciones de gol. Bueno, perfecto. Esto ha sido todo entonces. Ha ganado Unión Agrarios 2-0 aquí ante Sarmiento de Asingham. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, ahí teníamos entonces el último contacto directamente desde la calle.